The sermon, a court trial, was delivered on Sunday, April 12, 1964, at the National Guard Armory in Birmingham, Alabama, USA. Este mensaje, un juicio en la corte, fue predicado el domingo en la tarde, el 12 de abril de 1964, en la Armería de la Guardia Nacional en Birmingham, Alabama, Estados Unidos de América. And I hope to be back someday if Jesus tarries. Now, I guess you wonder why someone said the other day, I stood by a very famous man. I love the man. There's no need for me not to call his name. He's one of my bosom friends, Oral Roberts. Y espero regresar aquí algún día, si Jesús tarda. Ahora me supongo que ustedes se preguntan, ¿por qué, dijo alguien el otro día, me paré junto a un hombre con tanta fama? Yo amo al hombre. No hay razón para que yo no mencione su nombre. Él es uno de mis amigos íntimos, Oral Roberts. Oral come to my meeting, Brother Jack Moore's along. He had a little ragged tent setting up across the field over there on the east side of Kansas City, and I was over in an auditorium, something a little bigger than this. Oral vino a mi reunión. El hermano Jack Moore me acompañaba. Él tenía una carpita vieja que levantaba al otro lado de aquel lugar, allá en el lado oriental de Kansas City, y yo estaba en un auditorio un poco más grande que este. He came over and stood on the sideline and said, Brother Branham, you think God would hear my prayer? I said, He'd hear anybody's prayer. Y él vino manteniéndose al margen. Dijo, hermano Branham, ¿piensa que Dios oirá mi oración? Dije, él oirá la oración de cualquiera. Now, the man don't know what he's worth, building a $50 million seminary with a $3 million office. I think that's a credit and a contribution to the faith of one single little Oklahoma boy for God. Ahora, el hombre no sabe ni cuánto tiene. Edifica un seminario de 50 millones de dólares, con una oficina de 3 millones de dólares. Yo pienso que eso es un honor y una contribución a la fe de un solo muchachito de Oklahoma, para Dios. Tommy Osborne, he was up there that night when that maniac ran to the platform in Portland, Oregon to kill me. Tommy Osborne, él estaba ya esa noche cuando ese demente corrió a la plataforma en Portland, Oregon, a matarme. And he said, you deceiver. Said, you just call me everything. Great big man, about 50 preachers on the platform fled from, is insane, out of the institution. Y me dijo, engañador. Dijo, usted sencillamente me llamó de todo. Un hombre muy grande. Como 50 predicadores en la plataforma salieron despavoridos. Él era un demente del manicomio. Huge big arms, stood nearly 7 foot tall. Great big arms, I weighed 128 pounds. Era inmenso, con brazos grandes, medía 6, casi 7 pies. Tenía brazos enormes. Yo pesaba 128 libras. He ran on the platform, said, tonight I'm going to knock you plumb out in the middle of that place. Él salió corriendo hacia la plataforma. Dijo, esta noche voy a mandarlo de un solo golpe al medio de ese lugar. I know better than to say anything to him. And everybody scattered back. And I just stood still. Don't try to inject your own thoughts. If you do, you're going to be lost. Yo sabía que lo mejor era no responderle nada. Y todos se hicieron para atrás, despavoridos. Y yo solo me quedé quieto. No procures inyectar tus propios pensamientos. Si lo haces, estarás perdido. I just stood still. I heard myself say this. That's the Holy Spirit saying through my lips. Yo solamente me quedé quieto. Y me oí a mí mismo decir esto. Ese fue el Espíritu Santo diciéndolo por mis labios. Remember, God only works through man. He chose man. He could have had the gospel preached through the stars or through the trees or through the wind, but he chose man. Recuerden, Dios solo obra por medio del hombre. Él escogió al hombre. Él pudo haber hecho que el Evangelio fuera predicado por las estrellas o por los árboles o por el viento, pero Él escogió al hombre. That's what he's ever done. Chose man, revealing his secrets and his foreknowledge and stuff to his servants, the prophets, he said. Eso es lo que él siempre ha hecho. Escogió al hombre, revelando sus secretos y su previo conocimiento y demás, a sus siervos los profetas, dijo él. Now, the fellow was standing just a few feet from me, and he had threatened what he was going to do. He looked like a Goliath. And there, the Holy Spirit said, because that you have challenged the word of God, tonight you'll fall over my feet. Ahora,
El individuo estaba parado solo a unos pies de mí y había amenazado con lo que iba a hacer. Él parecía un Goliat, y allí el Espíritu Santo dijo, «Por cuanto has retado la palabra de Dios, esta noche caerá sobre mis pies». Now you can imagine a man in that kind of a rage would think about a man weighing about 128 pounds to nearly 300 pounds of like a mountain standing before you, what he thought. Pues, ahora ustedes se podrán imaginar a un hombre con esa clase de furia, lo que pensaría hacer con un hombre que pesa como 128 libras, contra casi 300 libras de como un cerro parado delante de uno, lo que él pensaría. He said, I'll show you whose feet I'll fall over. He jerked back his big fist. I never moved, just stood there. Él dijo, le voy a mostrar sobre los pies de quién es que caeré. E hizo para atrás su gran puño. Yo en ningún momento me moví, solo me paré allí. And he walked up to me, drawed back like this to hit me, and I heard myself, nothing that I had to say at all, said, Satan, come out of the man. No louder than that. Y él se me acercó. Se hizo para atrás de esta manera para golpearme. Y me escuché a mí mismo. Nada que yo hubiera dicho en lo absoluto. Dijo, Satanás, sal del hombre. En un tono no más alto que ese. And when he drew his fist back, his hands went up, his eyes pushed away out and went around and around. His tongue went out and slobbers fell from his mouth. He turned around and around and around and fell down and pinned my feet to the floor. Y cuando hizo el puño para atrás, sus manos se alzaron, los ojos se le brotaron y dio vueltas y vueltas. Se le salió la lengua y espumarajos le caían de la boca. Él dio vueltas y vueltas y vueltas. Y cayó y me aprisionó los pies contra el piso. And then here come the policemen out. And they was hunting for him. I'd led those two police to Christ back there in the dressing room, in this big auditorium. Y entonces allí vinieron los policías. Y es que ellos lo andaban buscando. Yo había guiado a esos dos policías a Cristo allá atrás en el camerino, en este gran auditorio. And so I think we had 60 some odd hundred on the inside and pretty near twice that on the outside. It pouring down rain, I'm standing up and down the streets with umbrellas. Y pues, pienso que teníamos como unos 6,000 adentro y casi el doble de eso afuera. Llovía cántaros, ellos estaban por las calles con los paraguas. And he helped me on the floor. And he said, is he dead? I said, no, sir. Well, said, is he healed? I said, no, sir. He worships that spirit, you see. There's no way of helping him at all until he gets that out of his head. I said, but I wish you'd roll him off of my feet so I could move. See? Y me aprisionaba contra el piso. Y él dijo, ¿estará muerto? Yo dije, no, señor. Pues dijo él, ¿está sano? Yo dije, no, señor. Él adora ese espíritu, ¿ve usted? Y no hay manera de ayudarlo en lo absoluto hasta que él se saque eso de la cabeza. Yo dije, pero quisiera que usted lo rodara de mis pies para que me pueda mover. Men? Tommy Osborne saw that, and he went home and nailed himself in a room for 3 days. He drove all the way to Jeffersonville, and he come down there, a little nervous fellow running around his car. He said, you think I got a gift of healing? Tommy Osborne vio eso, y se fue a su casa y se encerró en un cuarto por 3 días. Él condujo directamente hasta Jeffersonville, y se bajó, un hombrecito nervioso corriendo alrededor de su auto. Él dijo, ¿piensa usted que yo tenga un don de sanidad? I said, Tommy, you look like a prosperous boy and something that would be a credit to the kingdom of God. I said, Tommy, don't do that. Don't go to thinking about those things. Yo dije, Tommy, pareces un muchacho próspero y algo que sería de honra para el reino de Dios. Dije, Tommy, no hagas eso. No te pongas a pensar esas cosas. I said, you know God calls you to preach the gospel. If he calls you to preach the gospel, divine healing's included in it. And he went up with Brother Bosworth. Yo dije, sabes que Dios te llamó a predicar el Evangelio. Si Él te llama a predicar el Evangelio, la sanidad divina va incluida allí. Y Él fue con el hermano Bosworth. And the other day I stood and looked at his building, and oh my, $1.5 million or something in it. And I looked over there at Oral standing there. I was waiting. I'd been up Oral so nice, and all of them showed me around real nice brothers. Y el otro día me paré y observé su edificio, y oh vaya, $1.5 million o algo así invertidos allí. Y miré hacia allá. Oral estaba parado allí. Yo estaba esperando. Había ido. Oral fue muy amable y todos ellos, mostrándome alrededor. Hermanos muy amables. And I stood there and I thought, think, I was on the field before they started. They each one tell you that they caught the inspiration from that. Y me paré allí y pensé. Pensar que yo estuve en el campo antes de que ellos empezaran. Cada uno le dirá que de allí obtuvieron la inspiración.
I thought I'd hate for them to come to my office. I got one little typewriter sitting in the end of a trailer. Y pensé, no me gustaría que ellos vinieran a mi oficina. Yo tengo una sola maquinita de escribir en un extremo de una casa rodante. ¿Ven? I'd hate for them to see, and I thought, Lord, look here. Look at this big building worth $3 million, they say. And I thought, look down the road, and I went and said, the future home of so-and-so, future home. No me gustaría que ellos la vieran. Y pensé, Señor, mira esto. Mira este edificio grande de $3 millones, según dicen. Y yo lo pensaba. Miraba desde la carretera. Y fui y decía, el futuro hogar de fulano de tal. El futuro hogar. I thought, but I don't say this in disregarding these brothers, but just what was said to me. I thought, where's my future home? Something said, look up. So that's good enough for me. So I look for mine up there. So I don't say that they won't be there too, you see, but that would just encourage me, you see. Y yo pensé, ahora yo no digo esto menospreciando a estos hermanos, sino solo lo que me fue dicho a mí. Pensé, ¿dónde está mi futuro hogar? Algo dijo, mira hacia arriba. Así que con eso me basta. Siempre y cuando yo buscaré por el mío allá arriba. Pues yo no digo que ellos no vayan a estar también allá. ¿Ven ustedes? Pero eso solo fue para darme ánimo a mí. ¿Ven? I wouldn't have sense enough to know how to handle money like that. God knows that too. And then what if I had great big obligations like that? Do you think I could come here to this place? Yo no tendría la suficiente sensatez para saber cómo manejar dinero así. Y también Dios lo sabe. ¿Y entonces qué si yo tuviera obligaciones tan grandes como esas? ¿Piensan que pudiera venir aquí a este lugar? You think I could hold a 3 days meeting here like Brother Roberts? When Brother Roberts has to have around 10,000 every day. Well, I'd go wild the first day to meet that, see? ¿Piensan que yo pudiera tener una reunión aquí de 3 días como el hermano Roberts? Cuando el hermano Roberts necesita tener alrededor de 10,000 cada día, pues yo me volvería loco al primer día para cumplir con eso. ¿Ven? I can hold a meeting where there's 5 people or 2 people or 1 person or go wherever he sends me. I have no need of anything but more of him. So that's what I want you to pray, that I'll have more of him to know him. Lord bless you. Pues yo puedo tener una reunión donde hay 5 personas o 2 personas o 1 persona o ir a donde él me envíe. Yo no necesito nada sino más de él. Entonces quiero que oren por eso, que yo tenga más de él para conocerlo. El Señor los bendiga. Every crowd now, they have 3 classes of people. Believers, make believers, unbelievers. You have it in every crowd. Jesus had it in his, and I showed you the other night how he segregated them by saying things and never explained it. See? Ahora todo grupo tiene 3 clases de personas. Creyentes, creyentes manufacturados, incrédulos, están en todo grupo. Jesús los tuvo allá entre los suyos, y les mostré la otra noche cómo Él los separó, al decir cosas y nunca explicarlas. ¿Ven? He never said why they'd have to eat his body, why he come, how he was to come down, same one going up, when these people know he was just a man, had a bad name to begin with, but he said it just to test their faith. Él nunca dijo por qué tendrían que comer su cuerpo, el por qué vino, cómo fue que él bajó, el mismo que subiría, siendo que esta gente sabía que él solo era un hombre, que para empezar tenía un apellido dudoso. Pero él lo dijo solo para probarles la fe. Those disciples never moved. They couldn't explain it. But look what Peter said, Lord, where would we go to? Esos discípulos no se movieron. Ellos no podían explicar eso, pero miren lo que dijo Pedro. Señor, ¿a dónde iríamos? See, they had seen the word of God for that day that was promised for them, vindicated. They say, we know that that is the source. ¿Ven? Ellos habían visto la palabra de Dios vindicada para ese día, la cual había sido prometida para ese tiempo. Ellos dijeron, sabemos que esa es la fuente. Look at the Shunammite woman the same way. When she got the little boy from the blessing of Elijah, she said, saddle me a mule and don't you stop till I bid you. Miren a la mujer sunamita, de la misma manera cuando recibió el bebé por la bendición de Elías. Ella dijo, enalbárdame un asna y no te detengas hasta que yo te lo diga. ¿Ven? And she went to the man of God and he didn't know, but she knew if God could have that prophet to tell her she would have a son,
She could find out why God took her son, and she was persistent in doing so. Y ella fue al hombre de Dios, y él no sabía, pero ella sabía que si Dios tuvo a ese profeta para decirle que tendría un hijo, ella podría averiguar por qué Dios se llevó a su hijo, y ella fue perseverante en hacerlo. And you remember, she stayed with her faith till she found out what caused it. And Elijah went, not even knowing what he would do, walked up and down the floor, laid his body upon the baby, and it come to life. Y recuerden, ella mantuvo su fe hasta que encontró cuál era que lo causó. Y Elías fue sin saber lo que haría. Caminó de allá para acá. Recostó su cuerpo sobre el bebé y volvió a la vida. See, it's because if people believe, they can't explain, no one can explain God. But when you see God doing something in His Word that He promised He would do it. ¿Ven? Es porque la gente cree. Ellos no pueden explicar. Nadie puede explicar a Dios. Pero es cuando ustedes ven a Dios haciendo algo en su palabra, lo cual Él prometió que haría. Look at those drunken Roman soldiers on that day just before the crucifixion took place. Sending him out there and smacking him on the face and in the cheeks and things like that. Said, now if you're a prophet, tell us who hit you. Miren a esos soldados romanos borrachos. Ese día antes que se llevara a cabo la crucifixión, poniéndolo a él allá y dándole bofetadas en la cara y en las mejillas y cosas así. Decían, ahora si eres profeta, dinos, ¿quién te golpeó? He knew who hit him, but he didn't have to clown. See, he just did. He said, verily, verily, St. John 5:19. Now listen, verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in himself, but what he sees the Father doing. That doeth the Son likewise. Él sabía quién lo había golpeado, pero él no tenía que hacer payasadas. ¿Ven? Él solo hizo, él dijo, de cierto, San Juan 5:19. Ahora escuchen, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al hacer al Padre. También lo hace el Hijo igualmente. Therefore he never done one miracle until God showed him by a vision what to do according to his own words. The Son can do nothing in himself, not what he hears, but what he sees the Father doing. That doeth the Son. Por lo tanto, él nunca hizo un milagro hasta que Dios le mostraba, por una visión, qué hacer, de acuerdo a sus propias palabras. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo, no lo que él oye, sino lo que él ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo. No prophet, no seer in the Bible ever done thing at random, God shows first. So no human flesh, not even the flesh of Jesus himself, can glorify. It's all in God. God does the showing, the seeing. We just act it out as he shows us and tells us. Each one of us does that. Ningún profeta, ningún vidente en la Biblia llegó a hacer nada al azar. Dios muestra primero, así que ninguna carne humana, ni siquiera la carne misma de Jesús se puede glorificar. Todo está en Dios. Dios es el que muestra, el que ve. Nosotros solo lo desplegamos como Él nos muestra y nos dice. Cada uno de nosotros hace eso. So may the Lord bless you now. And I'm going to ask you again this afternoon as we read the word. Now you're such a nice people. I could just stand and talk to you and talk to you. Entonces que el Señor los bendiga ahora. Y voy a pedirles de nuevo en esta tarde mientras leemos la palabra. Y ustedes son un pueblo tan amable que pudiera sencillamente pararme y hablarles y hablarles. But I want to say again, I am doing a discredit to the message that God has given me. But just running here, we would have had 5 services, but I think we couldn't get the auditorium, so we had to just make it 4. Here 3 nights and then a healing service. Pero quiero decir de nuevo, estoy desacreditando el mensaje que Dios me ha dado. Viniendo aquí a la carrera, hubiéramos tenido 5 servicios, pero creo que no pudimos conseguir el auditorio. Entonces tuvimos que hacer solo 4. 3 noches aquí y luego un servicio de sanidad. What? See, don't even know the first approaches. So maybe someday, if God willing, in the help of God and cooperation of you fine people, I would like to come back and get all my brothers, all of them together. It may sound a little funny, but come, let us reason together, saith the Lord. Let us just... Lo que, vean, ni siquiera conocen lo primero de cómo abordarlo.
Entonces, tal vez algún día, si Dios quiere, yo, y con la ayuda de Dios y la cooperación de ustedes, personas finas, me gustaría regresar y reunir a todos mis hermanos, a todos juntos. Nosotros, puede ser que suene un poco raro, pero venid, estemos a cuenta, dice Jehová. Solo hagámoslo. Until that time, if I don't get to do it, remember, when I see you again on the other side of the river, God will witness again that this is the truth. I'm telling you, it's His word. Hasta ese tiempo, si no logro hacerlo, recuerden, cuando los vea de nuevo en el otro lado del río, Dios dará testimonio otra vez de que esto que les estoy diciendo es la verdad, es su palabra. Wouldn't I be a hypocrite? What would I have in store? I've got a wife and some children at home, crying on the telephone a while ago. Why don't you come on home? But these other children are sick and needy. These other man's wives and husbands need salvation. I can't do that. But I expect to cross the river. See, over there, I'll sit down and rest a little while. ¿No sería yo un hipócrita? ¿Qué me esperaría? Tengo esposa y niños en casa que me lloraron hace un rato por el teléfono. ¿Por qué no vienes a casa? ¿Ven? Pero hay otros niños que están enfermos y necesitados. Hay esposas de otros hombres y esposos que necesitan la salvación. Yo no puedo hacer eso si espero cruzar el río. ¿Ven? Allá me sentaré y entonces descansaré un rato. Until then, I'm getting old and I can't feel like I did when I first started years ago, but I just go anyhow. Just go anyhow because this is the last opportunity I'll be able to do it in this life. The other life, it won't require this. Hasta entonces, me estoy envejeciendo y no logro sentirme como cuando recién empecé años atrás. Pero yo voy de todas maneras. Voy de todas maneras porque esta es la última oportunidad en que podría hacerlo, en esta vida. En la otra vida no se requerirá de esto. Let us stand now in respect of His word while we turn to Mark, the 16th chapter. And I'm going to begin to read from the 9th verse. Listen closely, if you wish. Pongámonos de pie ahora en respeto por su palabra. Mientras abrimos en Marcos, el capítulo 16, y voy a empezar a leer desde el versículo 9. Escuchen atentamente, por favor. This is the closing message. This today is the closing message for this part of the campaign here. And it's this that I'm reading is the closing words, the last things that Jesus said to His church before He went away. The last words. Right immediately after the resurrection. Este es el mensaje de clausura. Esto hoy es el mensaje de clausura para esta parte aquí de la campaña. Y esto que estoy leyendo son las palabras de clausura, las últimas cosas que Jesús le dijo a su iglesia antes de marcharse. Las últimas palabras. Inmediatamente después de la resurrección. The 16th chapter of St. Mark. I'm going to begin with the 9th verse. El capítulo 16 de San Marcos. Voy a empezar con el versículo 9. Now when Jesus was risen early the first day of the week, He appeared first unto Mary Magdalena, out of whom He had cast 7 devils. Habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. And she went and told them that had been with Him as they mourned and wept. And they, when they heard that He was alive. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con Él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, just think of that, when they heard He was alive. Oh my, I hope we can hear the same thing today and know that He is alive. Solo piensen en eso. Cuando oyeron que Él vivía. Oh, vaya, espero que nosotros podamos oír lo mismo hoy y sepamos que Él está vivo. Heard that He was alive and had been seen of her. Believe not. Oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. After that, He appeared unto the others in another form, unto 2 of them, as they walked and went into the country. That was Theopas and his friend going to Emmaus. Pero después apareció a los otros en otra forma,
a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ese fue Cleofas y su amigo, yendo a Emaús. And they went and told it to the residue, neither believe they them. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Afterward, he appeared unto the 11 as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen. Después, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Me pregunto si él no haría lo mismo ahora con nosotros, ¿ven? And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. And these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay their hands on the sick, and they shall recover. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. So then, after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat the right hand of God. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them, confirming the word with signs following. Amen. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Now my text this afternoon, I'm going to take out of here a court trial. Now let us bow our heads. Ahora mi texto esta tarde, tomaré de aquí un juicio en la corte. Ahora inclinemos nuestros rostros. Our gracious Heavenly Father, we ask you now to take your word, and as we bring up this afternoon this trial of thy word, we pray that we'll sense the presence of the resurrected Jesus. May we not be so slothful. Nuestro bondadoso Padre Celestial, te pedimos ahora que tomes tu palabra, y mientras presentamos en esta tarde este juicio de tu palabra, pedimos que sintamos la presencia del Jesús resucitado y que no seamos tan apáticos. And as you said to those when you talked to him on the road to Emmaus, how that you spoke to them and you told them that they were, what was they worried about? What they so sad about? And they said that you must be a stranger. And told him that Jesus of Nazareth, who was a prophet indeed. Y como le dijiste a aquellos cuando les hablaste en el camino a Emaús, la manera en que tú les hablaste, y les dijiste que estaban, ¿por qué estaban tan preocupados? ¿Por qué estaban tan tristes? Y ellos dijeron, debes ser un forastero. Y le dijeron que Jesús de Nazaret, que fue un profeta en obra. And when they addressed you as a prophet, then it was just no more than behooving that you should go to the word, being a prophet, for the word comes to the prophet. Y cuando ellos se dirigieron a ti como profeta, entonces fue más que apropiado que fueras a la palabra, siendo un profeta, pues la palabra viene al profeta. Then you turned to them and said, fools and slow of heart, to believe, not to believe all that the prophets have said concerning Christ, how he must suffer all these things that you have said and then enter into his glory. Luego te diste vuelta a ellos y dijiste, insensatos y tardos de corazón para no creer todo lo que los profetas han dicho concerniente a Cristo, como él tenía que padecer todas estas cosas que ustedes han dicho, y luego que entrara en su gloria.
And beginning from the Old Testament, way back at the beginning, he expounded to them what the prophets had said about himself. But then still they didn't understand. Y comenzando desde el Antiguo Testamento, desde allá en el principio, él les declaraba lo que habían dicho los profetas de sí mismo. Pero luego, aún ellos no entendieron. But once inside the building, the doors closed. Then you'd done something just the way you did it before you were crucified. And then their eyes were open. You vanished quickly out of their sight. Pero una vez adentro en la morada, las puertas cerradas, entonces hiciste algo como tú lo habías hecho antes de ser crucificado. Y luego sus ojos les fueron abiertos. Desvaneciste rápidamente de la vista de ellos. And they ran and told these that they sat at the dinner or the supper and upbraided them because of their unbelief when you appeared in the walls and told them that they should have believed you and the hardness of their heart. Y ellos corrieron y les contaron a los que estaban sentados a la comida, a la cena. Y les reprochaste por causa de su incredulidad cuando apareciste a través de las paredes y les dijiste que debían haberte creído y por la dureza de sus corazones. How these disciples rejoiced because you were made known because you did something the same way that you did it before your crucifixion. They knew that was you, the same yesterday, today, and forever. Y cuánto se regocijaron estos discípulos porque te diste a conocer. Porque hiciste algo igual como antes de tu crucifixión. Ellos supieron que ese eras tú, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Oh God, please today do it again. Come into our midst, and you promise these things for the last days. And may our hearts not be so dull with modern theology and the things of the world that we have failed to see you. Open our understanding eyes, for we ask it in Jesus' name. Oh Dios, por favor hazlo hoy de nuevo. Ven entre nosotros y tú has prometido estas cosas para los días postreros y que nuestros corazones no sean tan insensibles con teología moderna y las cosas del mundo que fallemos en verte. Abre nuestros ojos del entendimiento porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Now, I trust that the appearing of his vindicated resurrection this week, what little that we have seen, you could at this time, in this stage, being your first time, be a little skeptic of it, because the only thing you see is just the minor part. Ahora, confío que la aparición de su resurrección vindicada esta semana, lo poco que hemos visto, puedan ustedes en este tiempo, en esta etapa, haciéndoles primera vez, que estén un poco dudosos de eso, porque lo único que ustedes ven solo es la parte menor. But it's never one time been wrong in the tens of thousands of times. It's never been wrong. How many here is a witness of that? Raise up your hand. Pero eso nunca ha errado una sola vez. En las decenas de miles multiplicado por miles de veces. Nunca ha errado. ¿Cuántos aquí son testigos de eso? Levanten la mano. De que lo han sido. ¿Ven? Never, no matter what nation or place, it's never said anything would happen, but what happened exactly that way. So nothing can be that accurate but God alone. Certainly. Nunca. No importa la nación, el lugar. Eso nunca ha dicho nada que sucedería que no sucediera exactamente de esa manera. Por tanto, nada puede ser así de exacto, sino Dios solamente. ¿Ven? Seguro. But of course, it's got to look shady. It has to be that way. So did it in his day and so forth. Even his birth and everything else looks shady. God does that just to test the faith of his people. Pero, claro, eso tiene que parecer dudoso. Tiene que ser de esa manera. En su día también fue así, y de esa manera, aún su nacimiento y todo lo demás pareció dudoso. Dios hace eso solo para probar la fe de su pueblo. Now this afternoon, I thought it would be no more than right, and after his appearing before us, and go through the building and discern the thoughts of the heart, and I've only used three or four little scriptures with you.
Ahora, en esta tarde pensé que sería más que apropiado, y después de su aparición ante nosotros y pasar por el edificio y discernir los pensamientos del corazón, y solo he empleado 3 o 4 pequeñas escrituras con ustedes. Which God knows that all scriptures joined together. There's not one error in any of it. Not one contradicts the other. Now, people say it does. Lo cual, Dios sabe que todas las escrituras empalman. No hay un error en toda ella. No hay una que contradiga la otra. Ahora, la gente dice que sí. I've offered a year's salary to anybody who'll show it to me, or the word contradicts itself. It does not contradict itself. If it does, it's no good to me. It must be exactly the truth. Yo he ofrecido el salario de un año a cualquiera que me lo muestre, donde la palabra se contradice. Ella no se contradice. Si fuera así, para mí no sirve. Ella tiene que ser exactamente la verdad. Now God is going to judge the world by something. If he judges it by the church, then what church? Because one different from the other. But he's going to judge it by Jesus Christ. The Bible said so. And Christ is the Word. Ahora Dios va a juzgar al mundo de acuerdo a algo. Si él lo juzga por la iglesia, entonces ¿cuál iglesia? Pues cada una difiere de la otra. No obstante, él lo va a juzgar por Jesucristo. La Biblia lo dice, y Cristo es la palabra. In the beginning was the Word, and the Word was with God. He judged in the days of Noah, and he judged in the days of Moses. He judged it every day in his day, and even to this day by the same promised Word for that age. We either believe it or don't believe it. But he's responsible to make his Word right. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Él lo juzgó en los días de Noé, y él lo juzgó en los días de Moisés. Él lo juzgó en cada día, en su día, y aún en este día de acuerdo a la misma palabra prometida para esa edad. Nosotros la creemos o no la creemos, pero él es responsable de hacer veraz su palabra. You know, in Matthew 12 there it said that, though he did so many things, yet the people could not believe because Isaiah says they got hearts, they can't understand, eyes they can't see, ears they can't hear. It had to be fulfilled, and so does this have to be fulfilled. ¿Saben? Allá en Mateo 12 dice que, a pesar de que él había hecho tantas cosas, sin embargo, la gente no podía creer. Pues Isaías dijo, tienen corazones, no pueden entender, ojos, no pueden ver, oídos, no pueden oír. Eso se tenía que cumplir. Y también esto se tiene que cumplir. To be heady, high-minded, lovers of pleasure, more than lovers of God, false accusers, incontinent and despisers of those that are good, having a form of godliness and denying the power thereof, the power of the God that they have the form of. What a saddening thing. Ellos serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, calumniadores, intemperantes y aborrecedores de los que son buenos, que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. El poder del Dios del cual ellos tienen la apariencia. ¡Qué cosa para contristar! What if that was you? Think of a man or a woman who can't believe that. What if that was you? Just think of it. It's to be pitied, not to be scorned, but to be pitied. It certainly is the truth. ¿Qué si ese fuera usted? Piense en un hombre o una mujer que no puede creer eso. ¿Qué si ese fuera usted? Solo piénselo. Eso sería para tenerle lástima, no desprecio, sino lástima. Realmente es la verdad. Notice now. Today I'm going to call what we'd call for a few minutes now before we pray for the sick, and we're going to try to be out of here within the next 40 minutes if possible. But I want to have just a little trial first. Ahora fíjense. Hoy voy a convocar a lo que llamaríamos por algunos minutos ahora antes de orar por los enfermos. Y trataremos de salir de aquí dentro de los próximos 40 minutos, si es posible. Pero primero quiero solo tener un pequeño juicio. And now, the case is, today in this court trial, if you'll just listen closely and keep in mind what I'm trying to say, it won't be long. The case is the Word of God's promise versus the world. Y el caso ahora está, hoy, en este juicio en la corte. Ahora escuchen con atención y tengan en mente lo que estoy tratando de decir. No será largo. El caso es la promesa de la palabra de Dios contra el mundo. Now, a case cannot be called unless it's for some cause. You have to present the case.
And the case that's called in this courtroom this afternoon, I want you, everyone, I charge you to listen to the case. Now, the case is the word of God's promises versus the world. Ahora, no se puede llamar a un caso a no ser por alguna causa, que uno tenga que presentar el caso. Y el caso que es llamado a esta corte en esta tarde, ahora quiero que cada uno de ustedes, yo les encargo, que escuchen el caso. Ahora, el caso es las promesas de la palabra de Dios contra el mundo. The case and the cause for the indictment is a breach of promise. Can you hear me all right? Raise up your hands if you're around everywhere now. You can hear. The indictment is a breach of promise. God made a promise and didn't stick to it. God's word made a promise. So he's been brought in for a court case. Breach of promise. El caso y la causa para la acusación es un quebrantamiento de promesa. ¿Me pueden oír bien? Levanten la mano si están alrededor, por todo el lugar, que pueden oír. La acusación es un quebrantamiento de promesa. Dios hizo una promesa y no la cumplió. La palabra de Dios hizo una promesa, así que Él está siendo traído para un caso en la corte. Quebrantamiento de promesa. Now, the prosecuting attorney always represents the state, if I understand courts right. So the prosecuting attorney in this is representing the world, and the prosecuting attorney is Satan. Ahora, el fiscal siempre representa al Estado, si entiendo correctamente las cortes. Así que el fiscal en esto está representando al mundo, y el fiscal es Satanás. He represents the world because the world belongs to him, and he's representing the world. And he is their prosecuting attorney. The defendant in this case is Almighty God. The defendant. Él representa al mundo porque el mundo le pertenece a él. Y él está representando al mundo. Y él es el fiscal de ellos. El demandado, en este caso, es el Dios Todopoderoso. El demandado. And now the defendant always has a defense witness. And the defense witness in this case is the Holy Ghost. And now we're going to, and the prosecuting attorney also has some witnesses in the case, and I'm going to name them. Y ahora el demandado siempre tiene un testigo defensor. Y el testigo defensor en este caso es el Espíritu Santo. Y ahora vamos a, y el fiscal también tiene algunos testigos en el caso. Y los voy a nombrar. And one of them is Mr. Unbeliever. The next one is Mr. Skeptic. And the next one is Mr. Impatient. These are the one that is trying to get judgment against God. Y uno de ellos es el señor incrédulo. El que sigue es el señor escéptico. Y el que sigue es el señor impaciente. Estos son los que procuran el fallo en contra de Dios. Now, we have all the characters called in now. And we're in court, so we're going to call the court to order. All right. Court is called to order, and the prosecuting attorney now is going to call his first witness to give witness. Ahora tenemos a todos los personajes ahora citados, y estamos en corte, así que vamos a llamar a orden en la corte. Muy bien, la corte es llamada a orden, y el fiscal ahora va a llamar su primer testigo a dar testimonio. And his first witness to the stand is Mr. Unbeliever. And his complaint is that God's word of promise is not altogether true. That's what his complaint is, the first witness is. He claims that he is a believer, though he isn't, but he claims he is. Y su primer testigo al estrado es el señor incrédulo. Y su queja es que la promesa de la palabra de Dios no es del todo verdad. Esa es su queja, la del primer testigo. Él afirma que es un creyente, aunque no lo es, pero él reclama serlo. And he claims that he was standing here some time ago, a Holy Ghost so-called meeting, where the people were laying hands upon the people and giving their scriptural rights to do this, reading it out of Mark 16, where I've just read, they shall lay hands upon the sick
and they shall recover. Y él afirma que estaba asistiendo aquí hace un tiempo a una supuesta reunión del Espíritu Santo, donde la gente estaba poniendo manos sobre la gente y citando sus derechos escriturales para hacer esto, leyendo lo de Marcos 16, de donde acabo de leer, sobre los enfermos, ellos pondrán sus manos y sanarán. Mr. Unbeliever testifies and he says that I had the hands of this, what was called a Holy Ghost filled preacher, lays hands upon me according to Mark 16, the promise that God made. El señor incrédulo testifica y dice, yo tuve las manos de este supuestamente llamado predicador lleno del Espíritu Santo, sus manos puestas sobre mí de acuerdo a Marcos 16, la promesa que hizo Dios. And the man said he was a believer, and many claimed to be healed, and he laid his hands up on me, and that's been 2 months ago, and nothing has happened. Therefore, the promise is not true. Y el hombre dijo que era un creyente, y muchos afirmaron ser sanos, y él me puso las manos, y eso hace 2 meses, y nada ha sucedido. Por tanto, la promesa no es verdad. All right, we ask Mr. Unbeliever to step down. The prosecuting attorney, Satan, calls his next witness. Next witness stands up is Mr. Skeptic. Muy bien, le pediremos al señor incrédulo que baje. El fiscal, Satanás, llama a su siguiente testigo. El siguiente testigo en subir es el señor escéptico. Now, he testifies. He said, I went to a church, I was sick. And I went to a church that was supposed to have a godly pastor in it, that had faith in God's word. And he had a little crucifix sitting up on his desk. And all of his people had come in there that wanted to be prayed for. He anointed them with oil, reading the promise out of God's word in James 5:14. Ahora él testifica. Él dijo, yo fui a una iglesia. Yo estaba enfermo y fui a una iglesia que se suponía que tenía un pastor piadoso, que tenía fe en la palabra de Dios. Y él tenía una vasijita de aceite en su púlpito. Y toda su gente que entraba allí que querían oración, él los ungía con aceite, leyendo la promesa de la palabra de Dios en Santiago 5:14. Read the word and said, if there be any sick among you, let them call the elders of the church, let them anoint them in oil and pray over them, and the prayer of faith shall save the sick, and God shall raise him up. If they did any sin, it shall be forgiven him. Leyó la palabra y dijo, si alguno entre vosotros está enfermo, llamen a los ancianos de la iglesia, que los unjan con aceite y oren por ellos. Y la oración de fe salvará al enfermo, y Dios lo levantará. Y si hubieren cometido pecado, les será perdonado. And now, he said, I had this pastor, who had heard testimonies from others, anoint me with oil, reading the scripture to me, out of God's promise, and that has been over a month ago, and I'm still just as sick as I was when he anointed me. Therefore, that's his complaint. Y ahora dijo él, y sé que este pastor, del cual había oído testimonios de otros, que me ungiera con aceite leyéndome la escritura de la promesa de Dios, y eso hace más de un mes, y sigo igual de enfermo como cuando él me ungió. Por tanto, esa es su queja. That Mr. Skeptic stepped down, and the prosecuting attorney Satan calls his next witness. His next witness is Mr. Impatient. That's a rascal. Excuse that expression. See? He just makes you, gets you so nervous you don't know what you're doing. See? Que el señor escéptico baje. Y el fiscal, Satanás, llama a su siguiente testigo. Su siguiente testigo es el señor Impaciente. Ese es un bribón, ¿ven? Perdonen esa expresión. ¿Ven? Solo es que él lo pone a uno tan nervioso que uno no sabe lo que hace. ¿Ven? Mr. Impatient, he claims that he one day while reading the Bible, all these claim to be believers now, and he claims that he was reading the Bible and he come across the passage of Mark 11, 22 and 23, where Jesus himself made the promise that if you say to this mountain, be moved, and don't doubt in your heart, but believe that what you've said will come to pass, you can have what you have said. El señor Impaciente afirma que él, un día mientras leía la Biblia,
Ahora, todos estos afirman ser creyentes, y ellos... Él afirma que estaba leyendo la Biblia, y él se encontró el pasaje de Marcos 11, 22 y 23, donde Jesús mismo hizo la promesa, que si dijere a este monte, quítate, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. And again he says, if you, when you pray, believe that you receive what you ask for. Now he says, I have been a crippled in my feet, lame in my feet for some 30 years. And I accepted that promise 5 years ago, and nothing has happened since. I'm still just as crippled as I ever was. Y él reitera, si usted, cuando usted ore, crea que recibe lo que pide. Ahora dice él, yo he sido lisiado de mis pies, cojo de mis pies por unos 30 años, y yo acepté esa promesa. Hace 5 años y desde entonces nada ha sucedido. Aún estoy tan lisiado como siempre. Then he steps down. Now the prosecuting attorney has to kind of show the case off. So the prosecuting attorney, which is Satan, says to the public, see, these people claim to be believers, and God is not justified in placing such rash promises in his word when he doesn't back it up. See, he's indicting God. Ahora, entonces el fiscal, luego él se baja. Ahora el fiscal tiene que hacer relucir el caso. Así que el fiscal, que es Satanás, le dice al público, vean, estas personas afirman ser creyentes, y Dios no tiene justificación al poner promesas tan precipitadas en su palabra, cuando Él no la respalda. Vean, Él está acusando a Dios. He put these promises in His word for His believing children. And His believing children stepped up here and testifies that they have accepted this claim that He has made in His word to be the truth. And they have no results from it at all. Él puso estas promesas en su palabra para sus hijos creyentes, y sus hijos creyentes han subido aquí y testificaron que han aceptado esta declaración, la cual él ha hecho en su palabra como la verdad, y no han obtenido resultados algunos de eso. Therefore, he's indicting God, trying to get a case against him, to say that God has put something in his word for his believing children and does not stand behind what he promised. Por tanto, él está acusando a Dios, procurando establecer un caso en contra de él, para decir que Dios ha puesto algo en su palabra para sus hijos creyentes y no respalda lo que él prometió. Also, he claims that he is unfair to make such a promise to people, to his believing children, and is not able to back up what he said he would do. También reclama él de que él es injusto al hacer semejante promesa a la gente, a sus hijos creyentes, y no es capaz de respaldar lo que él dijo que haría. Now the prosecuting attorney is showing a hard case here against the defendant. He's not able to back it up because we got witnesses here that he does not stand behind the word that he promised. Ahora, el fiscal está presentando aquí un caso difícil en contra del demandado. Él no es capaz de respaldar eso, porque tenemos testigos aquí de que él no respalda la palabra que él prometió. Yet the prosecuting attorney speaks on. The prosecuting attorney says, which is Satan, yet God promises that all things are possible to believers. God says that in his word. Sin embargo, sigue hablando el fiscal. Dice el fiscal, el cual es Satanás. Sin embargo, Dios promete que todas las cosas les son posibles a los creyentes. Dios dice eso en su palabra. The prosecuting attorney is sealing up his case now. See, he thinks he's got it because the three witnesses to give witness and give it to the scripture and quoted the scripture right and everything the way they've done it. El fiscal está sellando ahora su caso. ¿Ven ustedes?
Él piensa que ya lo tiene por los tres testigos que testificaron y que lo hicieron según la Escritura y por haber citado la Escritura correctamente y por todo en la manera en que lo han hecho. And now the prosecuting attorney is also sealing them little places that God promises that all things are possible to them that believe. Y ahora el fiscal también está sellando esos lugarcitos donde Dios promete que todas las cosas les son posibles a los que creen. Yet again the prosecuting attorney speaks, Satan, and said, God promises to be alive after he has been crucified. He promises he's alive. Yet. Sin embargo, sigue hablando el fiscal, Satanás, y dice, Dios promete estar vivo después de haber sido crucificado. Promete. Él promete que aún está vivo. And also, he promises in his scripture, Hebrews 13:8, that he is the same yesterday, today, and forever. And he's unable to support or back up what he promises. He's nailing it down real tight so that there's not a chance to get out of it. He's not able to do it. God cannot keep his word, other word. Y también, él promete en su escritura, Hebreos 13:8, que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que él no es capaz de apoyar o respaldar lo que él promete. Él está remachándolo fuertemente para que así no quede oportunidad de librarse. Él no es capaz de hacerlo. Dios no puede cumplir su palabra, en otras palabras. He claims that he is alive from the dead. He claims also in John 14:12 that he that believeth in me, the works that I do shall he do also. He hasn't been able to support that. Él reclama estar vivo de entre los muertos. Él reclama también en Juan 14:12 que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Él no ha sido capaz de respaldar eso. He said also in the scripture, yet a little while and the world seeth me no more, yet ye shall see me. For because I live, you live also. Él también dijo en la escritura, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Notice again he claims that in Mark, the 17th chapter, speaking of the days of Sodom, which we're now living, like it was in the days of Sodom, that the scene of the world would be in the same position. Noten, de nuevo él reclama que en Marcos, el capítulo 17, hablando de los días de Sodoma, que ahora los estamos viviendo, como fue en los días de Sodoma, que la escena mundial estaría en esa misma posición. And that God would come down, being the Word, manifested in flesh, here on earth, and would be able to do just the same things that God did, which was a man in human form, which was called by Abraham, Elohim. Y que Dios bajaría haciendo la palabra manifestada en carne aquí a la tierra y podría hacer las mismas cosas que hizo Dios, que fue un hombre en forma humana y que Abraham le llamó Elohim. And Jesus said, when the Son of Man is being revealed in the last days, that he would reveal himself in the same manner that was taken in the days of Lot, given the scene. Y Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando en los postreros días, que él mismo se revelaría de la misma manera empleada en los días de Lot. Se daría esa escena. He also promises that he would be with us, even in us, unto the consummation or the end of the world. And he also claims that both heavens and earth will fail, but his word will never fail. También promete que él estaría con nosotros, aún en nosotros, hasta la consumación o el fin del mundo. Y él también afirma que ambos cielos y tierra fallarán, pero su palabra nunca fallará. Now, I think the prosecuting attorney thinks he has his case pretty well sealed up. He's got witnesses to prove that this word is not the truth.
Ahora pienso que el fiscal cree que tiene su caso muy bien sellado. Tiene testigos para probar que esta palabra no es la verdad. Now you are both judge and jury. This afternoon, your mind is the jury, and your actions is the judge. Whatever your jury's verdict is, you'll act out what your verdict is. Ahora ustedes son el juez y el jurado. En esta tarde, ustedes, su mente es el jurado y sus acciones son el juez, su cual sea el veredicto de su jurado. Ustedes desplegarán lo que sea su veredicto. See, you'll have to do that because your action speaks louder than your words. See, that's right. You can say something, but if you don't mean it, you can't act it. See, your actions will go louder than your words. Ven, ustedes tendrán que hacer eso. Pues sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. ¿Ven? Eso es cierto. Uno puede decir algo, pero si no es sincero, uno no puede desplegarlo. ¿Ven? Sus acciones resonarán más que sus palabras. Notice. Now, let the prosecuting attorney step down. He's had his witnesses and they've testified. The prosecuting attorney has placed the word out here and sealed it just the way he wants it. For he thinks he's got the case completely sealed up now, so let the prosecuting attorney and his witnesses step down from the stand. Noten. Ahora que baje el fiscal, él ha presentado a sus testigos, y ellos han testificado. El fiscal ha mostrado la palabra y la ha sellado tal como él quiere, pues piensa que ahora tiene el caso totalmente sellado. Entonces que bajen el fiscal y sus testigos del estrado. Now we will call the defense witness. The Holy Spirit. Amen. You know, if there's a defendant, there has to be a defense witness. Amen. So we'll call the defense witness to defend the defendant, the Holy Spirit. Ahora, llamaremos al testigo defensor, el Espíritu Santo. Saben, si hay un acusado, tiene que haber un testigo en defensa. Entonces llamaremos al testigo defensor a defender, al acusado, el Espíritu Santo. The first thing the Holy Spirit says when he steps up is this. He wants to call the attention of the prosecutor, the one that's trying to try the case that's indicted, that the prosecutor has misinterpreted the word to the people just like he did the first human being, Eve, in the Garden of Eden. Amen. He's misinterpreted the word to the people. And the Holy Spirit, the defense witness, calls the attention to this. Lo primero que dice el Espíritu Santo cuando sube es esto. Él quiere señalar al fiscal, el que está procurando que se dé el fallo en el caso en juicio, que el fiscal le ha malinterpretado la palabra a la gente, igual como lo hizo con el primer ser humano, Eva, en el huerto del Edén. Él le ha malinterpretado la palabra a la gente. Y el Espíritu Santo, el testigo en la defensa, señala esto. Notice, he said that the prosecutor has said that these promises are to believers, and that believers is the only thing that the promise is to. Amen. Not to unbelievers and skeptics. Right. Noten, él dijo que el fiscal ha dicho que estas promesas son para creyentes y de que únicamente para los creyentes es que es la promesa, no para incrédulos y escépticos. The defense witnesses claims that God distinctly said that it was to believers. Amen. And calls the attention that each one that testified in protest against the word admitted that others claimed to be healed. El testigo defensor reclama que Dios dijo claramente que era para creyentes y nos señala que cada uno de los que testificaron en protesta contra la palabra admitieron que otros afirmaron ser sanados. See? So that throws him out right now. See? But let's go on with the case a little while. ¿Ven? Así que eso lo descarta él de inmediato. ¿Ven? Pero sigamos con el caso por un rato. And the defense witness should know whether they are believers or not because he is the one that quickens the word. Amen.
He knows whether they believe or not, don't you think so? He should know. Y el testigo defensor debe saber si son creyentes o no, porque él es el que vivifica la palabra. Él sabe si ellos creen o no. ¿No pensarían ustedes? Él debe saber. He knows whether they are believers or not because he's the only one who can put life in the word. Él sabe si ellos son creyentes o no, pues él es el único que puede vivificar la palabra. There'd be my body standing here without a spirit, I'd be dead. But it's only life can quicken this body to move. And it's only the Holy Spirit that can quicken the word. Amen. He's the only one who can put it in action. And he ought to know whether they are believers or not. Mi cuerpo estando aquí, sin espíritu yo estaría muerto. Pero solo la vida puede vivificar este cuerpo para que se mueva. Y solamente es el Espíritu Santo quien puede vivificar la palabra. Él es el único que puede ponerla en acción. Y él deberá saber si ellos son creyentes o no. And against their own testimony that they said others claim to be healed. And others claim to see these things, but they didn't. Now, see, his witness is already condemned. Y sus propios testimonios se contradicen, habiendo dicho que otros afirman haber sanado y otros afirman ver estas cosas, pero que ellos no. Ahora, ven, su testigo queda inculpado. But now, he quickens the word, and again he wants to call the attention of the word of the prosecutor, or the prosecutor that's in question. He never set any certain time for this healing. Pero, ahora, él vivifica la palabra. Y de nuevo, él quiere señalarnos la palabra del fiscal o de los acusadores que están siendo indagados. Él nunca determinó un cierto tiempo para esta sanidad. He said the prayer of faith shall save the sick. God shall raise them up. He said they shall lay hands upon the sick. And he didn't say they'd jump up right then and be healed. He said they shall recover if they believe. Misquoting the word. Él dijo, la oración de fe salvará al enfermo. Dios lo levantará. Él dijo, ellos pondrán manos sobre los enfermos. Y él no dijo que saltarían de pie inmediatamente y quedarían sanos. Él dijo, ellos sanarán si han creído. ¿Ven? Citando mal la palabra. ¿Ven? I think we got a good defense witness. Yes. Now, he should know whether they believe or not. He could say that. And he certainly does correct the scripture here because the defense witness always did that in the Bible terms. The word always corrects itself. Yo pienso que tenemos un buen testigo defensor. Ahora, en eso, él debería saber si ellos creen o no. Él lo sabría. Y él ciertamente corrige aquí la escritura, porque el testigo defensor siempre hizo eso. En la Biblia, la palabra siempre se corrige a sí misma. And we find that he said that Satan has misquoted the word to that unbeliever, and the unbeliever know no different. But the one that believed it know just exactly what it said and held on to it. Y encontramos que él dijo que Satanás le ha citado mal la palabra a ese incrédulo y que el incrédulo no sabe la diferencia. Pero el que la creyó sabe exactamente lo que ella dice y se aferró de ella. ¿Ven? ¿Ven? What their claims was, they couldn't prove it, but they claimed it themselves and they was like we claim to be saved. They say, well, show me how you're saved. My life proves I'm saved. The way I act proves whether I'm saved or not. No matter how much I testify about it here, you know how I live, whether I'm saved or not. Lo que ellos afirmaban, no podían probarlo. Sin embargo, eran sus propias afirmaciones. Y así fue para ellos. Igual como nosotros afirmamos ser salvos. Ellos dicen, pues, usted muéstreme cómo es salvo. Mi vida muestra que yo soy salvo. La manera en que me comporto prueba si yo soy salvo o no. No importa cuánto testifique de eso aquí. Ustedes sabrán por la manera en que yo vivo si soy salvo o no. Same way it is by healing. If you accept it and believe it, you're going to act like it. There's going to be such a change in you. There's nothing to take it out of your mind, no more than your salvation. It's God's word. You've got to accept it on the same basis. Amen. By faith you are saved. Es igual con la sanidad. Si usted la acepta y la cree, usted se comportará así. Habrá tal cambio en usted que nada va a sacarle eso de la mente, igual que es con su salvación.
Esa es la palabra de Dios. Usted tiene que aceptarla sobre las mismas bases. Por fe usted es salvo. Jesus said to the woman, touched his garment, he said, thy faith has saved thee. Now, I'm not a scholar by a long ways, but I have looked up a few words. Jesús le dijo a la mujer que tocó su manto. Él dijo, tu fe te ha salvado. Ahora, yo no soy un erudito. Me falta mucho. Pero sí he buscado algunas palabras. Now that word there comes from the Greek word sozo, which means saved, just like materially saved or spiritually saved. You're saved sozo. He saved her from a premature grave the same as he saves you from hell. Sozo, the same Greek word is used. Ahora, esa palabra viene de la palabra griega sozo, que significa salvo, como uno es salvo materialmente o espiritualmente. Usted es salvo, sozo. Él la salvó a ella de una tumba prematura, igual como él lo salva a usted del infierno. Sozo, se utiliza la misma palabra griega. Notice, thy faith has sozo, saved thee from the sickness that you had. Notice, same word every time. Noten, tu fe te ha sozo, te ha salvado de la enfermedad que tenías. Nótenlo, es la misma palabra cada vez. Again, calling the attention now, the prosecutor has misquoted the word, and God never said that they would jump up right quick as soon as they had hands laid on them, but he said they that believe would recover. That is, if he believes. It's only two believers. De nuevo, señalando ahora, el fiscal ha citado mal la palabra, y Dios nunca dijo que ellos saltarían de pie inmediatamente, tan pronto les fueran impuestas manos, sino que él dijo, los que creen se recuperarían. Eso es, si él cree, es solo para creyentes. And again, the defense witness wants to call the attention to the court this afternoon that God said that his word was a seed. The word is a seed that a sower sowed. Y de nuevo, la defensa quiere mostrarle a la corte en esta tarde que Dios dijo que su palabra era una semilla. La palabra es una semilla que un sembrador sembró. If this seed falls in the right kind of soil that's got enough fertility in it to make this seed spring to life, quicken it, it'll live. Amen. Si la semilla cae en terreno correcto y tiene la fertilidad suficiente para hacer que esta semilla brote a vida, vivificarla, ella vivirá. Now when a man plants a seed, if you're a farmer or know anything about planting any seed, if you plant a seed today, some corn, say you put it in your garden, and tomorrow morning you go out and dig it up and look at it and say, well, there's no difference in it. You plant it back. The next day you go back, look at it and say, there's no difference in it. It will never come up. It can't do it. Ahora, cuando un hombre siembra una semilla, si usted es un agricultor o sabe algo de sembrar semilla, si usted siembra una semilla hoy, un poco de maíz, digamos que usted la entierra en su huerta, y mañana temprano usted sale y la desentierra y la mira y dice, pues no hay cambio en ella. Usted la vuelve a sembrar y al día siguiente usted regresa, la mira y dice, no hay cambio en ella. Ella nunca va a crecer. No puede hacerlo. When you dug it up, you spoil the picture right there. Yes. You've got to commit it to the earth. Amen. And that's up to the earth to do the rest of it. Amen. Cuando usted la desenterró, usted arruinó el cuadro allí mismo. Usted tiene que encomendársela a la tierra y luego le queda a la tierra hacer lo demás. And every time that you look at your symptoms, testify about them, complain about them, God can never heal you. You've committed to God and believe His word. Y cada vez que usted mira sus síntomas, testifica de ellos, se queja de ellos, Dios no podrá sanarle. Usted encomiéndeselo a Dios y crea su palabra. Él lo traerá a cumplimiento. Whether it's sprouting, whether it's whatever it's doing, you don't care. God promised it. And potentially, you have your healing when you accept it. It's in seed form. Ya sea que se esté manifestando, lo que esté haciendo, a usted no le interesa. Dios lo prometió y potencialmente usted tiene su sanidad cuando la acepta. Está en forma de semilla. If I ask you for an oak tree,
and you gave me an acorn, potentially I have an oak tree. If I asked you for an ear of corn and you gave me a grain of corn, potentially I have an ear of corn. Si yo le pidiera a usted un árbol de roble y me diera un bellote, potencialmente tengo un árbol de roble. Y si le pidiera una mazorca y usted me diera un grano de maíz, potencialmente tengo una mazorca. Then I commit it to the ground and water it and keep all the weeds away from it that would draw the strength from the ground around it. Keep the weeds out. Then it'll automatically grow because it's committed and it's a germatized seed. Luego, yo se la encomiendo a la tierra y la riego y le aparto toda maleza que sacaría la fuerza del terreno alrededor. Le aparto la maleza. Entonces crecerá automáticamente porque ha sido encomendada y es una semilla germinada. Now, if the seed isn't germatized, it won't. But if the seed has a germ of life into it, there's nothing can keep it from growing. Ahora, si la semilla no ha sido germinada, no crecerá. Pero si en la semilla hay un germen de vida, no hay nada que pueda evitarle crecer. Someone said, what do you think about the resurrection? Go out here in the wintertime, pour a piece of concrete down in your yard, and where's your thickest of grass next year when the spring comes? At the edge of the wall. Alguien dijo, ¿qué piensa usted de la resurrección? Salga acá en el invierno, funda un pedazo de concreto en su patio, ¿y dónde tendrá el césped más grueso el año entrante? Cuando llegue la primavera, a la orilla de la acera. See, when that sunshine and the world rocks around into position of that sun again, there's no way at all to hide it. Life finds its way. Vean, cuando ese sol brille y el mundo gire nuevamente en posición a ese sol, no hay manera alguna de esconderlo. La vida se abre camino. It winds its way under that concrete and so forth and comes right out to the end of the walk and sticks its head up and praises to Almighty God. The sun, S-U-N, controls all bodily life. And the S-O-N controls all eternal life, for him and him alone has eternal life. Can't hide it. There's bound to be a resurrection. Don't care where you're at, you're coming anyhow. Ella se abre camino debajo de ese concreto y demás, y sale justamente a la orilla de la acera, y asoma su cabeza en alabanza al Dios Todopoderoso, el sol. S-O-L controla toda vida botánica y el S-O-N, hijo en inglés, controla toda vida eterna, pues él y solo él tiene la vida eterna. No se puede esconder. Tendrá que haber una resurrección. No importa dónde esté usted, vendrá de todas maneras. And you've got to get healed if you believe it and accept it. Amen. It's a seed that a sower sowed and it fell into the ground. And if it comes, some fell on rocks, you know, it didn't have no root. Some fell in thorns and disappointments, and that choked it out. But some went where there was no weeds and thorns and rocks. Y usted tiene que sanar si lo cree y lo acepta. Es una semilla que el sembrador sembró y cayó en tierra. Y si llega, alguna cayó sobre piedras, ustedes saben, no tenía raíz. Alguna cayó entre espinos y decepciones y eso la ahogó. No obstante, alguna cayó a donde no había maleza, ni espinos, ni piedras. Now it depends on what you, if you let some unbeliever come to your house or some unbelieving person tell you, wow, there's no such a thing as that. You're letting weeds come in. Amen. You resent that. Yeah. Ahora, eso depende de lo que usted, si usted permite que algún incrédulo venga a su casa o alguna persona incrédula decirle, pues, ay, eso, no hay tal cosa como esa. Usted está dejando entrar la maleza. No admita usted eso. Say, God said so. That settles it. I'm healed because I believe it in my heart. That faith laying there and all the unbelief taken away from it, it's got to bring it out. That's right. Diga, Dios lo dijo. Eso lo concluye. Estoy sano porque yo lo creo en mi corazón. Y estando allí esa fe y toda la incredulidad siendo desarraigada, tiene que producirlo. Eso es correcto. Now, the defense witness wants to call a few witnesses to the platform. Would we have time to do it? The defense witness wants to call a witness now. His witnesses, as a prosecuting attorney, called his witness. Ahora,
La defensa quiere llamar unos testigos a la plataforma. ¿Tendríamos tiempo para hacerlo? La defensa ahora quiere llamar un testigo, a sus testigos, como el fiscal llamó a sus testigos. The defense witness shall call first the prophet Noah. Let him witness. Noah, what do you have to say now this afternoon about it? La defensa llamará primeramente al profeta Noé y le permitirá testificar. Noé, ¿qué tienes para decir ahora en esta tarde al respecto? He said, I was lived in a scientific age, far beyond the scientifics of this age. It had never rained upon the earth. God watered the earth by the vegetation and so forth by springs which is beneath the earth. Él dijo, yo viví en una edad científica, mucho más avanzada que lo científico de esta edad. Nunca había llovido sobre la tierra. Dios regaba la tierra por la vegetación y demás, por manantiales que había bajo tierra. But one day God came to me and told me that it was going to rain water out of the skies. I gave my message and he told me to build an ark that I did. And said it was going to rain water out of the skies. Pero un día Dios vino a mí y me dijo que iba a llover agua desde los cielos. Yo di mi mensaje y él me dijo que edificara un arca. Eso hice. Y dije que iba a llover agua de los cielos. And Mr. Unbeliever, Mr. Skeptic, and all them fellas sitting there, they scoffed at me and laughed at me for believing for such a miracle as that, when scientifically proved there is no water up there. Y el señor incrédulo, el señor escéptico, y todos esos individuos sentados allí, ellos se burlaron y se rieron de mí por creer en semejante milagro como ese, cuando se había probado científicamente que no había agua allá arriba. They could shoot the moon, they could shoot the stars. They could do things of that type. They built things in it we can't build today. So they proved scientifically there wasn't any rain up there. Ellos podían disparar hacia la luna, podían disparar hacia las estrellas, podían hacer cosas de esa clase. Construyeron cosas en ese entonces que no podemos construir hoy. Así que probaron científicamente que allá arriba no había lluvia. But Noah said, God told me it was going to rain, and I believe if God said so, he's able to put water up there. So I pounded away. Pero Noé dijo, Dios me dijo que iba a llover, y yo creí. Si Dios lo dijo, él es capaz de poner agua allá arriba. Así que seguí martillando. Mr. Unbelief scoffed at me. Mr. Skeptic doubted me. Mr. Impatience, I pounded away till I built the ark. Every day they come by and said, well, I guess it's going to rain today. See, same way. I thought she's well. I thought she's going to get well. El señor incredulidad se burló de mí. El señor escéptico dudó de mí. El señor impaciencia. Yo martillé hasta que construí el arca. Todos los días ellos venían y decían, pues, me supongo que hoy va a llover. Ven, sigue igual. Pensé que habías sanado. Pensé que ibas a sanar. Where's the rain at? You know, after all, Prophet Noah, as you're supposed to be one, you said that, now remember, that's people that's pretending they are believers. Yeah. You know, Mr. Unbelief and Mr. Skeptic, those are, they claim they're believers. ¿Dónde está la lluvia? Sabes, después de todo, profeta Noé, como se supone que lo eres, tú lo dijiste. Ahora recuerden, esos no son, esa es gente pretendiendo que son creyentes. No, son ese señor incrédulo y ese señor escéptico. Ellos reclaman que son creyentes. Well, a prophet Noah, we always know you was a false prophet, because you got foolish ideas that don't cope with science. They don't cope with the modern trend. See, you don't cope with our pastors. There's something wrong. Bueno, profeta Noé, siempre sabíamos que eras un falso profeta, porque tienes ideas insensatas que no cuadran con la ciencia. Eso no cuadra con la tendencia moderna. Mira, tú no cuadras con nuestros pastores. Algo anda mal. We know that you're not really a prophet, but you said it was going to rain. That was a month ago. No rain yet. 2 years passed. Hey, prophet, I thought you said that God said so. He did say so.
nosotros sabemos que en realidad tú no eres un profeta. No obstante, dijiste que iba a llover. Eso hace un mes, y aún no llueve. 2 años pasaron. Oye, profeta, pensé que dijiste que Dios lo había dicho. Él lo dijo. Well, 2 years has passed. 5 years, 20 years, 50 years. The ark's completed. Noah's sitting in the door. Here comes Mr. Scoffer, Mr. Unbeliever, Mr. Skeptic, Mr. Impatient. Well, now, where is the rain? God said it was going to rain. He didn't say when. He said it was going to rain. Pues, ya han pasado 2 años, 5 años, 20 años, 50 años. El arca es terminada. No está la puerta. Aquí viene el señor burlón, el señor incrédulo, el señor escéptico, el señor impaciente. Pues, ahora, ¿dónde está la lluvia? Dios dijo que iba a llover. Él no dijo cuándo. Él dijo que iba a llover. Didn't say when. He just says, go to rain, get an ark. You'll be safe in it. It's going to rain. He didn't say when it was going to rain. He said, it's going to rain. And I built the ark. Él no dijo cuándo. Él solo dijo, va a llover. Entra en el arca. Estarás a salvo en ella. Va a llover. No dijo cuándo iba a llover. Él dijo, va a llover. Y yo construí el arca. Well, it looks to me like if you built the ark and you've done your part, God will do his part. He will. Amen. But he didn't say when he would do it. He just said, it's going to do it. It's going to rain. Pues, me parece a mí que si construiste el arca y has hecho tu parte, Dios hará su parte. Él lo hará. Pero no dijo cuándo lo haría. Él solo dijo que así sucedería. Va a llover. So, we find out, he said then, years passed to 119 years, and just like in about 7 days in being 120 years. Entonces, nos damos cuenta que luego dijo, años pasaron, 119 años, y faltaban solo como 7 días para los 120 años. Mr. Unbelief, Mr. Scoffer, all these others, Mr. Skeptic rather, and Mr. Impatient, they all made fun of me and everything and said I was crazy to believe such a rash promise as that. El señor incrédulo, el señor burlón, todos estos otros, el señor escéptico más bien, y el señor impaciente, todos se burlaron de mí y todo eso, y dijeron que yo estaba loco al creer semejante promesa tan insensata como esa. That if God did promise me that, he told something it wasn't true and he wasn't able to back up what he said. But I believe God and held steady. Amen. There you are. I believe him. I held steady. Que si Dios en realidad me prometió eso, él dijo algo que no era verdad y no era capaz de respaldar lo que dijo. Pero yo le creí a Dios y me mantuve firme. Allí lo tienen. Yo le creí. Me mantuve firme. And you know, one day, they come up to laugh at me and the door was shut. They said, well, the old fanatic went out there and shut the door, I suppose. But I heard him, but I told him, God shut the door. No doubt that the rain will fall today. That'll be it. ¿Y saben? Un día ellos vinieron a reírse de mí y la puerta estaba cerrada. Dijeron, bueno, el viejo fanático salió y cerró la puerta, me supongo. Pero yo los oí y les dije, Dios ha cerrado la puerta. No hay duda que la lluvia caerá hoy. Eso será todo. The first day passed by, there was no rain. Then they really scoffed at me, telling God to shut the door. I don't believe such stuff as that. Noah shut the door himself, him and his sons. See? Scoffer, unbeliever, skeptic. Pasó el primer día, no hubo lluvia. Luego sí que se burlaron de mí. Dice que Dios cerró la puerta. Yo no creo semejante cosa. Noé cerró la puerta él mismo, él y sus hijos. ¿Ven? El burlón, el incrédulo, el escéptico. All right, it went on for a while. But on May the 17th, one morning, it rained. And it absolutely destroyed all those people that was put to a test against the Word of God and saved those who believed God and made preparations for it. Muy bien. Eso continuó por un tiempo. Pero el 17 de mayo, una mañana, llovió. Y eso destruyó completamente a todas las personas que fueron puestas a prueba,
contrarias a la palabra de Dios, y salvó a aquellos que le creyeron a Dios y que se prepararon para eso. Noah said, let me test it. Noah, step down. Let's call another witness. We haven't got time this afternoon. Let's let the defense witness now call the second witness. He'll call Abraham. Noé dijo, déjame No, Noé, baja. Llamemos otro testigo. No tenemos tiempo en esta tarde. Permitamos que la defensa llame ahora el segundo testigo. Él llamará a Abraham. Abraham said, I was just an ordinary man, a believer. And God spoke to me by his word and said one day that I'd have a child by Sarah. Abraham dijo, yo solo era un hombre común, un creyente. Y Dios me habló por su palabra y dijo que un día yo tendría un hijo por Sara. Sarah was 65 and I was 75. I married her when she was about 16 years old. She's my half-sister. And she was sterile and she was barren and I was sterile. So there was no way for us to have this child. Sara tenía 65 y yo 75. Me casé con ella cuando tenía como 16 años. Era mi hermanastra. Y ella era estéril y yo era... Ella era infecunda y yo era estéril. Así es que no había manera para que nosotros tuviéramos este hijo. And so we went on for years, but God promised it, and we went out and got all the bird eye and the pins and the everything got ready for the baby. It made the little booties. Y así continuamos por años. No obstante, Dios lo había prometido y fuimos y conseguimos todos los bordados y los ganchitos y de todo. Nos preparamos para el bebé, hicimos las botitas. Sarah, and the first month passed by, I said, Sarah, you remember, she's about 20 years past menopause. And said, now, Sarah, is there any difference these last 28 days? No, no difference. Well, I know we're going to have the baby anyhow. And we went on and on year after year, and I still believe God. Y Sara, y pasó el primer mes, dije, Sara, recuerden, le había pasado 20 años desde la menopausia. ¿Ven? Y dije, ahora Sara, ¿hay alguna diferencia estos últimos 28 días? No, ninguna diferencia. Bueno, yo sabía de todas formas que íbamos a tener el bebé, y así continuamos, año tras año, y seguí creyéndole a Dios. Mr. Unbeliever, Mr. Skeptic, and Mr. Impatient tried their best to get away. They tried to tell me I was wrong. El señor incrédulo, el señor escéptico y el señor impaciente se esforzaron en lo que pudieron. Procuraron decirme que estaba errado. Abraham, you was a successful farmer. You were a fine man. Everybody thought of you. But you went off on the deep end. You are believing something that can't be true. It's unscientific for an old man like you and an old woman like Sarah to have a baby. Pues, Abraham, eras un agricultor próspero. Eras un buen hombre. Todos te estimaban. Pero te desquiciaste. Estás creyendo algo que no puede ser verdad. Es contrario a la ciencia que un anciano como tú y una anciana como Sara tengan un bebé. But I believe God anyhow. Yeah. It was 25 years later. He didn't tell me when I was going to have that baby, but he said I would have it, and I believed God and counted anything that was contrary as though it was not. Pero yo le creí a Dios a pesar de todo. Sucedió 25 años más tarde. Él no me dijo cuándo iba a tener ese bebé, pero me dijo que lo tendría. Y yo le creí a Dios y no consideré ninguna cosa contraria. He staggered none of the promise of God through unbelief. No matter how many scoffers said, you're not, you can't be, it's impossible. Get next to yourself, you're crazy. He said he grew stronger and stronger all the time. Amen. Él no titubeó ante la promesa de Dios por incredulidad. No importa cuántos mofadores dijeran, no lo tendrás, no podrás, eso es imposible. Entra en razón, estás loco. Él dijo que se fortaleció más y más con el tiempo. That's what genuine faith does. They don't know, no doubt. But if you don't know that, you'll give up right quick. Eso es lo que hace la fe genuina. Ella no conoce la duda. Pero si usted no sabe eso, se rendirá rápidamente. So well, Abraham, I think you would make a very good witness. The word doesn't say when I was going to have the baby the first month, but it said we would have the baby. Entonces, pues Abraham, yo pienso que harías un muy buen testigo. La palabra no dijo cuándo tendría yo el bebé al primer mes, sino que dijo que tendríamos el bebé. All right, let's call another witness right quick. Isaiah the prophet. Let's ask him something. Why, he said the Lord spoke to me one day in prophecy. I was a prophet. Everybody knew that what I said, the Lord honored.
They all believe me as a prophet. Muy bien. Llamemos otro testigo rápidamente. Isaías, el profeta. Vamos a preguntarle algo. Pues, dijo él, el Señor me habló un día en profecía. Yo era un profeta. Todos sabían que lo que yo decía, el Señor lo honraba. Y todos me creían como profeta. And one day there comes something rational. And it said a virgin shall conceive. Well, now that was unusual. And it's usually in that unusual thing that God works. See? It's too strange, like Joseph. He wanted to believe Mary, but it was so unusual, you see. Too unusual. Y un día vino algo insensato, y fue dicho, una virgen concebirá. Bueno, ahora eso era inusual. Y por lo general es en eso inusual que obra Dios. Vean, eso es demasiado extraño. Como José, él quería creerle a María, pero eso era muy inusual, ¿ven? Demasiado inusual. So I said, when I made that prophecy, everybody believed me. So every young girl got ready, that was unmarried, got ready to have a virgin-born child. Entonces, dijo él, cuando hice esa profecía, todos me creyeron. Luego toda joven se preparó, que no estaba casada. Se preparó para tener un hijo nacido de virgen. Day after day, year after year, it passed on. And then they began to believe that I was a false prophet. But I know it was the same God that had always made these promises, so I stayed right with it. Amen. And it was some 800 years later before the baby came, but a virgin did conceive. Amen. His words come to pass. Right. Día tras día, año tras año, transcurría. Y entonces comenzaron a creer que yo era un falso profeta. Pero yo sabía que era el mismo Dios que siempre había hecho estas promesas. Así que me paré por eso, y pasaron unos 800 años antes de que el bebé viniera. No obstante, una virgen concibió. Sus palabras vinieron a cumplimiento. Quickly, let's call another witness. Let's call Moses. Moses, you were born, all prophets are predestinated, we know that. Gifts and callings without repentance. Rápidamente, llamemos a otro testigo. Vamos a llamar a Moisés. Moisés, tú naciste... Todos los profetas son predestinados, eso lo sabemos. Dones y llamamientos son irrevocables. Jeremiah, God said before you was even conceived in your mother's womb, I knew you and sanctified you and ordained you a prophet to the nations. Jesus Christ was a woman's seed from the Garden of Eden. Jeremías, dijo Dios, antes de que aún fueras concebido en el vientre de tu madre, yo te conocí, te santifiqué y te ordené profeta a las naciones. Jesucristo fue la simiente de la mujer de allá en el huerto del Edén. John the Baptist, 712 years before he was born, Isaiah saw him and says, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord. See, gifts and callings ain't laying hands on one another. It's what God does. Born from birth. Those gifts are right in you when you're born. Juan el Bautista, 712 años antes de que él naciera, Isaías lo vio, dijo, la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. ¿Ven? Dones y llamamientos no son por imponer manos el uno sobre el otro. Es algo que Dios hace. Se nace de nacimiento. ¿Ven? Esos dones están allí en uno cuando nace. Notice, Moses, born to be a prophet. And here he was out in the wilderness after 40 years of getting rid of his education that he had got down from Egypt. Noten. Moisés nació para ser un profeta, y allí se encontraba en el desierto después de 40 años despojándose de su educación que había obtenido allá en Egipto. And yet God appeared to him and spoke in a sign and in a voice, a pillar of fire, and a voice that was very scriptural. Y con todo, Dios le apareció y habló en una señal y en una voz, una columna de fuego, y en una voz que fue muy escritural. And said this, I'm with you, Moses. You'll be my mouth. And Moses said, I complained. I didn't think that my mouth was worthy. I stammer a little. My speech is not good. Y dijo esto, yo estoy contigo, Moisés. Tú serás mi boca. Y dijo Moisés, yo me quejé. Yo no pensé que mi boca era digna. Yo tartamudeé un poco. Mi habla no es buena. And God said to me, who made the mouth of man?
And if you can't believe that, I know Aaron can speak well, your brother. You be God and let him be your prophet. Let him perform and you speak the word. And I'll be in your mouth and speak the word. Y Dios me dijo, ¿quién hizo la boca del hombre? Y si no lo puedes creer, yo sé que tu hermano Aarón puede hablar bien. Tú sé Dios y deja que él sea tu profeta. Deja que él actúe y habla tú la palabra. Y yo estaré en tu boca y hablaré la palabra. Now that's a pretty good setup. So away I went. And everybody laughed at me because I was right then 80 years old. I had white beard hanging way down like this. And I had my wife sitting on a mule and a little Gershom on her side. And I was going down to Egypt. Ahora ese es un sistema muy bueno. Entonces con eso salí. Y todos se rieron de mí porque en ese momento tenía 80 años. Yo tenía la barba blanca que me colgaba hasta acá abajo y tenía a mi esposa sentada sobre una mula y al pequeño Gershom a su lado. Y yo iba para Egipto. My eyes set towards heaven and this old crooked stick in my hand is going down to take over. A one-man invasion. And the thing of it was, he did it. Right. That's right. Amen. He did it with a crooked stick where he couldn't do it with an army. Right. But God said so. That settles it. Y mis ojos estaban puestos al cielo, con este palo viejo, chueco en la mano. Yo iba ya a conquistar la invasión de un solo hombre. Y el asunto fue que él lo logró, correcto. Él lo logró con un palo chueco cuando no había podido con un ejército. Pero Dios lo había dicho. Queda concluido. So when I first come before Holy Father Pharaoh, the pastor, you know, and perform the miracle that God told me to do, a sign with my hand or with a stick. Entonces, llegando ante el Santo Padre Faraón, el pastor, ustedes saben, y obré el milagro que Dios me dijo que hiciera, una señal con mi mano o con el palo. You know, Pastor Pharaoh down there, he didn't want to cooperate with me to begin with. But when I had to force my way in to get it, you know, he kindly tried to make the work of the Lord look shady. ¿Saben? Para empezar, el pastor Faraón ya no quiso cooperar conmigo. Pero cuando tuve que entrar por la fuerza para lograrlo, ¿saben? Él procuró, trató de hacer que la obra del Señor se viera dudosa. He said he had some magicians there who could do the same thing. And the carnal impersonators raised up to impersonate. That's just exactly what Satan does in every move. Amen. Carnal impersonator. Somebody sees something done and somebody try to impersonate it. Él dijo que tenía unos magos allí que podían hacer lo mismo. Y los imitadores carnales se levantaron para personificar. Eso es exactamente lo que hace Satanás en cada movimiento. Un personificador carnal. Alguien ve que se hace algo y alguien trata de personificarlo. When them carnal impersonators come up and turn those sticks into serpents, just like I did, Pastor Pharaoh said, you see, it's nothing but a magician, a souped up magician. Cuando esos personificadores carnales se levantaron y convirtieron esos palos en serpientes, igual que yo, el pastor Faraón dijo, ¿lo ven? No es más que un mago superdotado. And we got the same thing here in scientific. So forth. We just did exactly. We got hospitals and things. Now, of course, I believe that. That ain't what God said. Y nosotros tenemos eso mismo aquí. Y científico. Todo eso. Nosotros, ustedes han hecho exactamente. Ahora tenemos hospitales y esas cosas. Por supuesto, yo creo en eso. Pero eso no fue lo que dijo Dios. ¿Ven? Now, he said, notice. Said we, he tried to make it look shady on my part. But I was positive. I know that voice that spoke to me was a written and spoken word of God for this end. Ahora él dijo, fíjense, dijo nosotros, él trató de hacer que pareciera dudosa, la parte mía, pero yo tenía la certeza. Sabía que esa voz que me habló fue la palabra escrita y hablada de Dios para esta época. So I just held steady. And he just shuffled them all away from me. He finally brought us to the mountain where he told me after a long, long time, not that day, but a long time afterwards, we finally come to the mountain where he said for a sign I would return to this mountain. I held steady. Así que solo me mantuve firme. Y él me los fue apartando, a todos. Finalmente él nos trajo al monte a donde me había dicho.
después de mucho, mucho tiempo, no ese día, sino que mucho tiempo después, finalmente llegamos al monte donde él había dicho, como señal que yo regresaría a este monte. Yo me mantuve firme. Let's just grab another witness right quick before we leave. Let's pull up Joshua here. Vamos a tomar otro testigo rápidamente. Antes de irnos, traigamos aquí a Josué. Joshua said, Moses took one out of every tribe, every denomination, and he sent us over to spy out the land. And when we got there at the river and looked across there and seen those Amalekites, the Amorites, Persianites, and what more, said they were giants. Josué dijo, Moisés escogió a uno de cada tribu, de cada denominación, y él nos envió a espiar la tierra. Y cuando llegamos allí al río y miramos allí al otro lado y vimos esos amalecitas y a los amorreos, fereceos y cuanto más, dijeron que eran gigantes. Said they people screamed out for fear. Well, we can't do that. If we ever sponsor a meeting like that, our organization will turn us out. We just can't do it. Dijo, la gente dio gritos de miedo. Pues no podemos hacer eso. Si llegamos a patrocinar una reunión como esa, nuestra organización nos sacará. Sencillamente no podemos hacerlo. We can't have things like that. It's too shady, see? We just can't. Well, it's impossible. And when they come back, yet they had the evidence, brought back grapes from that land. Nosotros no podemos tener cosas así. Eso es demasiado dudoso. ¿Ven? Sencillamente no podemos, pues es imposible. Y cuando regresaron, aún teniendo la evidencia, regresaron con uvas de esa tierra. And the trouble is, how can a man, or a church, or a denomination, that's ever tasted of the evidence that he is alive and then denied on resurrection among us? Right. Amen. Y el problema de eso es, ¿cómo puede un hombre o una iglesia o una denominación que alguna vez ha probado la evidencia de que Él está vivo y luego lo niega cuando Él está resucitado entre nosotros? How can you do it, Pentecost? You spoke with tongues and interpret tongues as you claim. And then how could you turn the very promised word down for this age? ¿Cómo pueden hacerlo, Pentecostés? Ustedes han hablado en lenguas y han interpretado lenguas como reclaman. Y luego, ¿cómo pudieron rechazar la propia palabra prometida para esta edad? Take part of it. He said, it's a good land. We have an idea. It was a good land. It's proven to be a good land. But that one bunch of grapes wasn't all of it. All Palestine was full of it. Amen. Participar de ella y decir, es una tierra buena. Nosotros no teníamos idea si era una tierra buena, si había comprobado que era una tierra buena. Pero ese solo manojo de uvas no lo era todo. Toda Palestina estaba llena de eso. We believe in speaking in tongues and all these other miracles and things and praying for the sick. And then when the promise comes up here to something else, as it was in the days of Sodom. Nosotros creemos en hablar en lenguas y todos estos otros milagros y demás, y orar por los enfermos. Y luego la promesa viene acá, a algo más, como fue en los días de Sodoma. Malachi 4 said, just before the great time when the Gentile world will be burned up, just like Sodom it was burned, and then the righteous will walk out upon the wicked, I'll send to you Elijah, anointed with the Spirit, and he will turn the hearts of the children back to the faith of the fathers. Return back, always, each one of the times he comes. That's what it was. Malaquías 4 dijo, un poco antes del tiempo terrible cuando el mundo gentil se ha quemado como Sodoma fue quemada, y luego los justos caminen sobre los malos, yo les enviaré a Elías ungido con el Espíritu, y él hará volver el corazón de los hijos de nuevo a la fe de los padres. Haría volver. Siempre, cada una de las veces que él vino, a eso fue. And why do you doubt that when he brings Christ, the promise, the prophets, the word, and everything, and perfectly identifies it, and then turn back and say, no, don't you cooperate with that meeting. If you do, I'll give you your papers. ¿Y cómo pueden ustedes dudar de eso? Cuando Él trae a Cristo, la promesa, los profetas, la palabra y todo. Y eso lo identifica perfectamente. Y luego ustedes se dan la vuelta y dicen, no, no cooperen ustedes con esa reunión. Si lo hacen, les entregaré su carta de membresía. It'd be my part to get a Heather goat skins.
My name is written on the Lamb's Book of Life, and every believer. Si por mí fuera, que se queden con sus pieles de cabra. Mi nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, y así el de todo creyente. So they come back, and Joshua said, when they all come, I could stay there a long time, but I'm sure you know what I'm talking about. Entonces ellos regresaron, y Josué dijo, cuando todos vinieron, podría quedarme en eso por mucho tiempo, pero estoy seguro que saben de lo que estoy hablando. So Joshua said, I steal the people. Said, I don't care how great they seem to be, how much opposition, how much fanatically it seems. Remember, God said when we were in Egypt, I have given you this land. I give it to you. Entonces Josué dijo, yo aquieté el pueblo. Dijo, no me importa lo grande que ellos parezcan ser, cuánta oposición, cuánto fanatismo parezca ser. Recuerden, Dios dijo cuando estábamos en Egipto, yo les he dado esta tierra, yo se las doy. Now you just go in there, sweep it out, and plaster the walls, and tell you come in, get you a marsh chair, and sit down, and say, I'll have the maids to fix the bed for you. He don't do it that way. Ahora, el caso no es que él entre allí a barrer y enyesar las paredes y decirles a ustedes que entren y conseguirles un sillón cómodo para sentarse, diciendo, haremos que las empleadas les preparen la cama. Él no lo hace de esa manera. Joshua was told by God, everywhere the soles of your feet steps, that I've given you. Footsteps meant possession. Usted, Dios le dijo a Josué, todo lugar que pisar en las plantas de tus pies, eso te he dado. Pisada significaba posesión. And every promise in the book is to believers, but you got to make footprints to it. Amen. You got to fight every inch of the way. You haven't got no fight in you, then get out of the game. Y toda promesa en el libro es para creyentes, pero usted tiene que pasar dejando huellas. Usted tiene que luchar por cada pulgada del trayecto. Si en usted no hay para la pelea, entonces sálgase del juego. I went in here not long ago, I believe it was in this state. Georgia Tech or somewhere up there is having a... I might have been in the east. Entreno hace mucho, creo que fue en este estado, Georgia Tech, una universidad, o algún lugar por allá. Estaban teniendo un... No sé, tal vez haya sido en el este. I went into a football stadium. I seen a little sign that always kind of inspired me. It had a sign up over the door when I come out from the dressing rooms. And there it had a sign that said, it's not the size of the dog in the fight, it's the size of the fight that's in the dog. And that's right here. Yo entré en un estadio de fútbol y vi un pequeño rótulo que siempre me ha inspirado. Tenían un rótulo sobre la puerta cuando salía de los camerinos. Allí había una inscripción, decía, no es el tamaño del perro en la pelea, es el tamaño de la pelea que hay en el perro. Y eso es correcto. It ain't how much DDD, PhD, LLD you got, it's how much of Christ is in you. No es cuántos DDD, PhD, LLD, licenciaturas tenga usted, es cuánto de Cristo hay en usted. Depende de cuánta fe hay allí, no cuánto usted pueda explicar esto y explicar eso y descartar esto con explicaciones. Es cuánta fe tenga usted en Dios para creer que Él dice la verdad. Well, that's up to you. Depends on what breed you are. If you're Abraham's seed, you do like Abraham does. Call things that were not as though they were. Bueno, eso depende de usted. Depende de qué raza sea usted. Si es simiente de Abraham, usted obrará como Abraham. Llama las cosas que no eran como si fuesen. Now, Joshua said, I steal the people. But tell them, keep quiet. God said so. God said it, that's true. But you know, there was only 2 days from there. That's Kadesh Barnea. There's only 2 days they would have been in the promised land. Ahora, Josué dijo, yo aquieté a la gente, diciéndoles, guarden silencio. Dios lo ha dicho. Dios lo dijo. Eso es verdad. Pero, ¿saben? Ellos solo estaban a 2 días de allí. Ese era Kadesh Barnea. Solo en 2 días ellos hubieran estado en la tierra prometida. But Joshua said, it was 40 years before we took the land. He didn't say when we'd take the land, but he said,
He let that old generation die off, them unbelievers, and raised up another generation that believed. He didn't say when they'd take the land, but he said they would take the land, and we took it. Amen. I think he's a good witness, don't you think so? Yes. Sure do. We took the land after so many years. Pero Josué dijo, pasaron 40 años antes de que tomáramos la tierra. Él no dijo cuándo tomaríamos la tierra, pero dijo que él dejó morir a esa vieja generación, esos incrédulos, y levantó otra generación que creyó. Él no dijo cuándo tomarían la tierra. No obstante, él dijo que tomarían la tierra y la tomamos. Yo pienso que él es un buen testigo, ¿no creen ustedes? Seguro que sí. Tomamos la tierra después de muchos años. Now, it's getting late. I just let me have one more witness. Can we? I got a dozen row down here. We could call 100 or two. But let me just call one more. If you'll pardon me, may I be that witness? Ahora, se está haciendo tarde. Permítame solo un testigo más. ¿Podríamos? Tengo una docena apuntados aquí. Pudiéramos llamar a 100 o 200, pero solo permítame llamar uno más. Y con el perdón de ustedes, ¿podría ser yo ese testigo? I'd like to take the stand for him. Amen. That is back there. This is here now. Yes. I know that would be their testimony, but let me take the witness stand once. Oh, my. Me gustaría subir al estrado a favor de él. Esos días han quedado atrás. Esto aquí es hoy. Yo sé que ese sería el testimonio de ellos, pero denme a mí una oportunidad de subir al estrado. Oh, vaya. I remember down there when I was a little boy. You've read my life story. You know the story. I remember on the river down there when I was a young Baptist preacher and was baptized there. About 10,000 people standing on the bank. One afternoon, my first great revival, somewhat around 1,000 converts, and I was baptizing them out there in the water. Recuerdo allá cuando yo era un muchachito. Ustedes han leído la historia de mi vida y conocen la historia. Recuerdo allá en el río cuando era un predicador bautista joven y estaba bautizando allá. Cerca de 10,000 personas estaban paradas a la orilla. Cuando una tarde, era mi primer gran avivamiento, alrededor de 1,000 convertidos y yo estaba allá en el agua bautizándolos. The 17th person I was leading out into the water, I heard a noise and I looked around, it's hot. It's on June 1933 at the foot of Spring Street at Jeffersonville, Indiana. I was leading them out there and the banks all up and down were just crowded with people. Llevaba al agua la persona número 17 y escuché un ruido y miré alrededor. Hacía calor. Era en junio de 1933, al pie de la calle Spring en Jeffersonville, Indiana. Yo estaba allá guiándolos y a lo largo la orilla estaba repleta de gente. I walked out and this little boy, I'd seen him at the altar. I said, son, have you accepted Jesus Christ to be your personal savior? He said, I have. His name is Edward Colvin. Salí allá con este muchachito. Yo lo había visto en el altar. Dije, hijo, ¿has aceptado a Jesucristo para que sea tu salvador personal? Él dijo, lo he hecho. Su nombre era Edward Colvin. And I said, Edward, do you know what I'm doing now? He said, I do, Brother Branham. Y yo dije, Edward, ¿sabes lo que estoy haciendo ahora? Él dijo, lo sé, hermano Branham. I said, I am baptizing you. Showing to this audience out here that you've accepted Christ as your personal Savior. When I baptize you in the name of Jesus Christ, you take on His name. You rise for a new life. And when you leave here, you're to walk in new life. Do you understand that, Edward? He said, I do. Yo dije, estoy bautizándote, mostrándole aquí a esta audiencia que has aceptado a Cristo como tu Salvador personal. Cuando te bautices en el nombre de Jesucristo, tú tomas su nombre. Resucitas a una vida nueva y cuando salgas de aquí deberás caminar en una vida nueva. ¿Entiendes eso, Edward? Él dijo, lo entiendo. I said, bow your head. I said, Heavenly Father, as this young man has confessed his faith in you, and as thou hast commissioned us to go into all the world and preach the gospel, baptizing them into the name of the Father, Son, and Holy Ghost, commissioning them to believe all things which you have taught, I therefore baptize thee, my beloved brother, in the name of the Lord Jesus Christ. Le dije, inclina el rostro, dije, Padre Celestial, este joven ha confesado su fe en ti, y como tú nos has comisionado a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, encomendándoles a creer todas las cosas que tú has enseñado, por tanto yo te bautizo, mi amado hermano,
en el nombre del Señor Jesucristo. As I laid him into the water, I come up, I heard something going, I looked at the crowd, I heard a voice say, look up. I thought, what is that? Y cuando lo sumergí en el agua, que me enderecé, escuché algo que hizo, miré hacia la multitud y escuché una voz que dijo, mira hacia arriba. Pensé, ¿qué es eso? Billy, here, his mother, 2 or 3 years before we was married, she was standing there, I seen her face white, she had a camera in her hand. Billy, que está aquí, su madre, 2 o 3 años antes de casarnos, estaba parada allí. Yo le vi el rostro pálido. Ella tenía una cámara en la mano. Look up. I heard it the second time. I was scared. I looked around, the people standing there just looking, just dumbfounded. I heard it say again, look up. Mira hacia arriba. Lo escuché por segunda vez. Yo estaba asustado. Miré alrededor. La gente estaba parada allí mirando, simplemente atónita. Volví a oír eso que dijo, mira hacia arriba. And when I looked, here come that same pillar of fire that led Israel through the wilderness, thousands of eyes looking at it, come right down over where I was standing, and said that John the Baptist has sent forth to forerun the first coming of Christ. Your message shall cover the earth and forerun the second coming of Christ. Y cuando miré, aquí venía esa misma columna de fuego que guió a Israel por el desierto. Miles de ojos viendo eso descender allí sobre donde yo estaba parado. Y dijo, como Juan el Bautista fue enviado a precursar la primera venida de Cristo, tu mensaje abarcará la tierra y precursará la segunda venida de Cristo. That went into the newspaper on the Associated Press. Dr. Lee Vail here this afternoon picked it up, plumbing Canada and around. Local Baptist preacher while baptizing a mystic light appears over him. Eso fue publicado en el diario, en el Associated Press. El Dr. Lee Vail, presente esta tarde, lo consiguió estando por allá en el Canadá y en los alrededores. Predicador bautista local mientras bautizaba, una luz mística aparece sobre él. Right down there in Dallas, Texas, or Houston, Texas, a few years ago, when people doubted it and hardly know what to do, a fine Baptist preacher wanted to debate with Brother Bosworth. There was no such as divine healing. Allí sucedió en Dallas, Texas, o Houston, Texas, hace unos años, cuando la gente dudó eso y que yo a duras penas sabía qué hacer. Cuando un predicador bautista muy fino quiso debatir con el hermano Bosworth de que no había tal cosa como sanidad divina. And when he lost the debate by 100%, he said, let me see this divine healer come forth and perform. I said, I come down in the balcony. I said, I am not a divine healer, sir. Y cuando perdió el debate por 100%, él dijo, déjenme ver a este sanador divino que pase y actúe. Yo dije, yo bajé de donde estaba en el balcón, dije, yo no soy un sanador divino, señor. Jesus, yes or no, and you can't answer him. Just one question, that was all. If he's Jehovah Jireh, he must be. If he isn't, he isn't a savior. And you can't separate the names. He's Jehovah Rapha, the healer. Same yesterday, today, and forever. Jesús, sí o no. Y usted no los puede responder. Solo una pregunta, eso fue todo. Si él es Jehová Jireh, él tiene que serlo. Si no lo es, él no es Salvador. Y usted no puede separar los nombres. Él es Jehová Rapha. El sanador, el mismo ayer, hoy y por los siglos. That man cannot move or stand there and stuttered. Many of you was there, I guess, to hear it. So the debate was given to Mr. Bosworth, and he never even got one point. And when it was that with officials of the city, it's not interested in either side, just knowing what the scripture said. Ese hombre no pudo moverse, solo pararse allí y tartamudear. Y muchos de ustedes estuvieron allí, me supongo, para oírlo. Entonces, el debate le fue otorgado al señor Bosworth y él ni siquiera llegó a un solo punto. Y cuando fue, eso fue según los oficiales de la ciudad que no tienen interés en ninguna de las dos partes, solo en saber lo que dijo la escritura. And then he just kept saying, let him come forth. They didn't know I was up there, and I was sitting up there with my wife and little Becky. She graduates this year from high school. I was sitting there, she's just a year old, I was holding my arms. Y entonces él solo repetía, dejen que él baje. No sabían que yo estaba allá arriba. Y yo estaba sentado allá arriba con mi esposa y la pequeña Becky. Ella se gradúa este año de la secundaria. Y yo estaba sentado allí y ella apenas de un año. La tenía en mis brazos. And he said, Brother Bosworth said, I know Brother Bram's in the meeting. If he wants to come dismiss it, all right. But said, I never by begin to look around. Y él dijo, el hermano Bosworth dijo, sé que el hermano Brannan está en la reunión. Si él quiere venir a despedirla, está bien. Pero dijo que yo, y todos empezaron a mirar alrededor. And there stood about so many hundreds of people, thousands, about 30,000 people. We've been having 800 all along. And we're at the music house, and this, the people come in by planes, by trains, and everywhere. Y allí había unos centenares de personas, miles,
como 30,000 personas. Veníamos teniendo unos 800 constantemente allá en el conservatorio. Y para esto la gente llegó en aviones, por trenes y todo. And there's where I knew all the Pentecostal groups come together then. It'll take a persecution to run you people together. You'll never believe it, but when that time comes. Y fue allí que supe. Todos los grupos pentecostales entonces se unieron. Se necesitará de una persecución para hacer que ustedes se unan. Ustedes jamás lo creerán, pero cuando ese tiempo llegue. See, one thing they believe in common, divine healing, so the oneness, two-ness, three-ness, four-ness, and whatever it was, all come together. There it was. Vean, creían una cosa en común, la sanidad divina, así que los unitarios, dualistas, trinitarios, cuadrangulares y lo que fuera, todos se unieron, y allí estaban. And this man said, there's nobody believes in divine healing but a bunch of holy rollers. Raymond Ritchie raised up and said, what would you consider holy rollers? So what would you consider sane people? He said, Baptists. Y este hombre dijo, no hay quien crea en la sanidad divina más que una cantidad de santos rodadores. Raymond Ritchie se puso de pie, dijo, ¿qué consideraría usted santos rodadores? Dijo, ¿qué considera usted gente cuerda? Dijo él, ¿a los bautistas? He said, all right. How many in this building now can show by a doctor's certificate that Jesus Christ healed you while Brother Branham's here? 300 stood up. But what about that? So he just got fighting angry. Él dijo, muy bien. ¿Cuántos en este edificio ahora pueden demostrar con un certificado médico que Jesucristo los sanó mientras el hermano Branham estuvo aquí? Y 300 se pusieron de pie. Dijo, ¿qué tal eso? Ven, entonces él se enojó ya casi para pelear. I thought I walked down. I heard the Holy Spirit say, go down. I looked and here was this light hanging right above where I was at. Pensé si bajar. Escuché al Espíritu Santo decir, baja. Miré y aquí estaba esta luz suspendida justo sobre donde yo estaba. I walked down and I said, if the gift is in question, that's different. But I'm not a healer. God's a healer. And I said, if I testify for God, God's obligated to testify for me. Yo bajé hasta allá. Dije, si el don está en duda, es diferente. Pero yo no soy un sanador. Dios es el sanador. Y dije, si yo testifico por Dios, Dios está obligado a testificar por mí. Now the Douglas studio with the big camera sitting there, they said, the minister said, take some glosses of that old man, I'm going to skin him and pull his hide off of him and tack his skin on my study door for a memorial to divine healing. Ahora, el estudio Douglas tenía allí una cámara grande. Dijeron, este ministro dijo, toma unas fotos de ese viejo, voy a despellejarlo y arrancarle el cuero, y voy a pegar su piel en la puerta de mi oficina como memorial de la sanidad divina. Could you imagine a Christian saying that about another one? See, you know them by your fruit. ¿Podrían imaginar ustedes a un cristiano diciendo eso de otro? Ven, uno los conoce por su fruto. So, and he took six glosses, and he put his fist up under Brother Bosworth's nose before they started the debate. He said, take it like this, and he took it. Brother Bosworth just stood there. Así que, y él tomó seis fotos, y él puso el puño debajo de la nariz del hermano Bosworth. Antes de darle inicio al debate, dijo, tómamela así. Y él la tomó. El hermano Bosworth solo se paró allí. You know what? When he took that to the studio back there to examine it, there wasn't one of them. Every one of them was perfectly blocked out. God would not permit that infidel to put his finger under a godly man's nose like that, had the pictures taken. ¿Y saben qué? Cuando él llevó eso al estudio allá atrás para examinarlo, no salió una sola de ellas. Cada una fue perfectamente obstruida. Dios no le permitió a ese infiel poner su dedo de esa manera debajo de la nariz de un hombre de Dios, que fueran tomadas esas fotos. While I was standing there, I said, if there's any question about the gift of God for discernment, that's the promised scripture, that can be proved. That can be proved. But I said, it's for me being a healer, no, sir, I am not a healer, sir. Y estando parado allí, dije, si hay duda en cuanto al don de Dios, del discernimiento, eso es la escritura prometida. Eso puede ser probado. Puede ser probado. Pero dije, en cuanto a ser yo un sanador, no, señor. No soy un sanador, señor. He said, as a man, I respect you. As a minister, I don't think much of you. I said, I'll return the compliments. And so just went ahead like that. Él dijo, como un hombre, yo lo respeto. Como un ministro, yo no lo estimo mucho. Dije, le devuelvo los complementos y entonces continuamos así. So he said, I'd like to see you perform. I'd like to see you hypnotize somebody. Let me see him a year from today. Started turning around. I said, if I speak for God, God is duty bound to speak for me. And no more said that. And here come that whirl again. Entonces él dijo,
Me gustaría verlo actuar. Yo quisiera verlo hipnotizar a alguien y verlos de hoy a un año. Él comenzó a darse la vuelta. Yo dije, si hablo por Dios, Dios está en el deber de hablar por mí. Yo no había terminado de decir eso y aquí vino de nuevo ese torbellino. Right down in the audience where there come that pillar fired out and that big studio camera now snapped the picture. Allí mismo donde se llevaba a cabo, esa columna de fuego bajó ante la audiencia y esa cámara grande del estudio entonces tomó la foto. George J. Lacey, the head of the FBI for fingerprint and document, took it at midnight that night when they put it in. It was the only one that had a picture. George J. Lacey, encargado en el FBI de la verificación de documentos, lo recibió a la medianoche esa noche. Cuando ellos lo revelaron, fue el único con una foto. How many's got on your shelves down in your home, see? Hangs in Washington, D.C. in the Hall of Religious Art, the only supernatural being was ever photographed in all the world's history. ¿Y ustedes? ¿Cuántos la tienen en la repisa en su casa? ¿Ven? Se exhibe en Washington, D.C. en una sala de arte religiosa. El único ser sobrenatural alguna vez fotografiado en toda la historia del mundo. What is it? Amen. Watch it! Look at it this week! Look what it's done yesterday, today, and forever the same. Amen. If I had 10,000 tongues, I could not get through speaking for him. Yes, sir. ¿Qué es? Vigílenlo. Vigilen eso esta semana. Miren lo que eso ha hecho. Ayer, hoy, por los siglos. El mismo. Ahora, si yo tuviera 10,000 lenguas, no terminaría de hablar a favor de él. Sí, señor. My pastor said to me back there, said, boy, you had a dream, no matter what he had. Mi pastor me dijo en ese entonces, dijo, muchacho, qué sueño el que has tenido. No importa que él hubiera... I remember when I first started out and met you people here in these countries, he told me, said, the first gift will be that you, the voice behind this will be you put your hands upon the sick and don't say nothing, it'll say what it is. How many remembers that? Recuerdo cuando primero empecé y los conocí a ustedes en estas regiones. Él me habló. Dijo, el primer don será que tú, la voz detrás de esto, será que pondrás tus manos sobre los enfermos y no digas nada. Eso dirá lo que es. ¿Cuántos lo recuerdan? And I said, then it will come to pass. He said to me that night when he met me at Green's Mill. And I asked him about it. And he said, that's the way it was in the early days. Said our Lord, that they did it the same way, and this is the hour that this must be fulfilled. Y yo dije, entonces eso se cumplirá. Me dijo él esa noche cuando se encontró conmigo en Green's Mill. Y él, yo le pregunté al respecto, y él dijo, de esa manera fue en los primeros días. Dijo nuestro Señor, ellos lo hicieron de la misma manera, y esta es la hora en que esto debe ser cumplido. I know there's a lot of fanaticism in the world. I'm not responsible for other men's testimonies. I only have to answer for mine. Amen. I'm on the witness stand in a defense for God and His word that I know it's true. Sé que hay bastante fanatismo en el mundo. Yo no soy responsable por los testimonios de otros hombres. Solo tengo que responder por el mío. Yo estoy en el estrado como testigo en defensa de Dios y su palabra, de que sé que ella es verdad. And his word, when I heard him tell me that, I would not have believed it if he hadn't showed me in the Bible that it's promised for this day. Y su palabra, cuando lo oí a él decirme eso, yo no lo hubiera creído si él no me lo hubiera mostrado en la Biblia, de que está prometido para este día. How many remembers I told you it come to pass, he said that they know the very secret of their heart. Raise up your hand, see? And did it? ¿Cuántos recuerdan que les dije que vendría cumplimiento? Él dijo que sabría el propio secreto en sus corazones. Levanten la mano. ¿Ven? ¿Y sucedió? It's 33 years later. It didn't happen right then. It come into it like a seed growing. It's come up like his word. And today, I am a witness that he lives. I am a witness that he heals. Han pasado 33 años. Eso no sucedió allá en ese tiempo. Eso aconteció como una semilla creciendo. Eso ha crecido como su palabra. Y hoy, yo soy un testigo de que él vive. Yo soy un testigo de que él sana. Listen, we haven't got much time left. Just for the prayer line. Remember, I'm going to close the case and just leave it like this. If you can believe any witnesses you want to, but remember, your mind is your jury. In every case, there has to be a jury. And then the way you act hereafter will pronounce your verdict. Escuchen, no nos queda mucho tiempo, solo para la línea de oración.
Recuerden, voy a cerrar el caso y solamente voy a dejarlo así. Si usted puede creerles a los testigos que quiera, pero recuerde, la mente suya es su jurado. En todo caso judicial tiene que haber un jurado. Y entonces la manera en que usted se comporte de aquí en adelante declarará su veredicto. Now we're going to do just what the Bible said. Lay hands upon the sick and they shall recover. That is the believers. These signs shall follow them that believe. Ahora vamos a hacer exactamente lo que la Biblia dijo. Poner manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Esos serán los creyentes. Estas señales seguirán a los que creen. Now, if you believe it, we believe it. Hundreds here could stand around over the nation. Florence Nightingale, the late Florence Nightingale's great-granddaughter in London, England, laying you seen her picture there. Nothing but a shadow, cancer to eat her up. You see her picture on the next page? Yeah. Ahora, si usted lo cree, nosotros lo creemos. Cientos aquí podrían ponerse de pie por toda la nación. Florence Nightingale, la difunta, la bisnieta de Florence Nightingale en Londres, Inglaterra. Postrada, ustedes vieron allí su fotografía. No era más que una sombra. El cáncer la había consumido. ¿Vieron su foto en la página siguiente? Look at Congressman Upshaw, in the wheelchair 66 years. Stood there in California that night and come in, I walked to the platform. They stand there and they started the prayer line. Miren al congresista Upshaw, en la silla de ruedas por 66 años. Él se puso de pie allí en California esa noche. Y entré, caminé a la plataforma, estaba parado allí. Y ellos iniciaron la línea de oración. I said, I see a colored lady here before me. And she's got a little baby. There's a doctor standing. It's operating on that baby and it's paralyzed. The doctor was thin. He was wearing tortoise shell glasses. And it paralyzed the baby. Yo dije, veo aquí una señora de color ante mí. Y ella tiene un bebecito. Hay un médico parado que ha operado a ese bebé y lo ha paralizado. El médico era delgado. Tenía anteojos de Carey. Y eso paralizó al bebé. Way down on the outside there, a typical old Aunt Jemima, weighed about 250 pounds. Here she come knocking ushers every way, pulling that stretcher their baby was on. Said, Lordy mercy, that was my baby. Allá a lo lejos, una típica tía Jemima, pesaba como 250 libras, venía hacia acá, empujaba los sugieres para todos lados, jalaba esa camilla en la que estaba su bebé. Decía, misericordia, Diosito, hablaba de mi bebé. And the usher said, you can't come in the line, you're having a prayer card, lady. Well, I said, lady, she said, I was going up there, and they couldn't hold her, she's too big for them. So she's pushing right on through the line. She went on up. Y el ujier dijo, usted no puede entrar en la línea, usted no tiene tarjeta de oración, señora. Bueno, dije yo. Ella dijo, yo voy para allá arriba. Y ellos no podían detenerla. Ella era demasiado grande para ellos. Pues si habría paso por la línea, ella llegó allá. And when she got there, almost there, I said, just a minute, lady. If the Lord God could know what she was out there, I said, that's the baby, all right. I said, I cannot tell you nothing about it. I said, the only thing I know is just pray for the baby, and I'll do that from right here. I said, but the only thing I can say is what I see. Y cuando llegó allá, casi hasta allá, le dije, un momento, señora, si Dios, el Señor, pudo saberlo estando usted por allá, le dije, ese es el bebé, seguro. Dije, yo no pudiera decirle nada al respecto. Dije, lo único que sé hacer es solo orar por el bebé, y eso lo haré desde aquí mismo. Dije, pero lo único que yo puedo decir es lo que he visto. She said, that was about 2 years ago, sir. And she said, my baby, when they removed the tonsils, it paralyzed the baby. It says, it's been paralyzed ever since. I said, well, if your faith could touch him to bring that down, why don't you just sit there and pray? Ella dijo, eso sucedió hace como 2 años, señor. Y dijo ella, mi bebé, cuando le sacaron las amígdalas, eso paralizó al bebé. Y dijo, ha estado paralizado desde entonces. Le dije, pues si su fe pudo tocarlo a él para traer eso, ¿por qué no solo se queda allí y ora? I turned around and I said, as I was saying in my message, I looked and I seen going down through the street. Looked like an alley, a little colored girl, the same one with a doll on her arm, rocking it as she went along. Me di la vuelta, dije, como decía en mi mensaje, y miré y yendo por la calle vi, parecía como un callejón, a una pequeña de color, la misma, cargando una muñeca, meciéndola mientras iba. I said, Auntie, God has heard your prayer. The baby's healed. Thank you, Lord.
Up got the baby and had to quieten it with like a militia and take that baby down through the crowd like that. Yo le dije, tía, Dios ha oído su oración. La bebé está sana. La niña se levantó y tuve que calmar eso allí como con una milicia y llevar esa bebé así entre la multitud. Just a few minutes, I said, I see an old man. He's on a haystack. Now he's a young boy. He fell, hurt his back. I said they had to bore holes in the floor to keep his cot from vibration off the floor. Después de unos minutos, dije, veo a un anciano. Está sobre un almiar. Allí él es un jovencito. Él se cayó y se lastimó la columna. Dije, tuvieron que perforar el piso para evitar que su cate vibrara en el piso. A bunch of believers, everybody with one heart and one accord, said there are hundreds and times hundreds. And I said, he becomes a great man, a speaker of some sort. And it left me. I went on, started on. Era un grupo de creyentes, todos en un corazón y unánimes. Había cientos y cientos. Y yo dije, él llega a ser un gran hombre, alguna clase de orador. Y eso me dejó. Y yo seguí y continué. Just then, Dr. Ern Baxter found out way back there in the wheelchair group, way back in the bank. He said, that was Congressman Upshaw. Did you ever hear of him? I said, no, sir. He said, back years ago, he ran for president. I said, I don't know him, sir. En ese momento, el Dr. Ern Baxter lo averiguó. Era allá atrás, en una silla de ruedas, en un grupo a lo lejos, en la parte de atrás. Él dijo, ese era el congresista Upshaw. ¿Has oído de él? Dije, no, señor. Él dijo, hace ya unos años él se postuló para presidente. Dije, no lo conozco, señor. I said, he said, if I bring him to show, and I said, who is he? He said, sitting right there. Dije yo, él dijo, ¿será que lo traigo para mostrar? Y dije, ¿quién es? Dijo, está sentado allí mismo. So they wheel him up, his wife did. He said, young man, how'd you ever know me? He said, Dr. Roy E. Davis, the one that ordained you in the Missionary Baptist Church, and he was a head speaker for the Southern Baptist Convention. He said, he was the one sent me here for you to pray for. Y entonces lo rodaron acá. Su esposa lo hizo. Él dijo, joven, ¿cómo es que me conoce? Comentó, el Dr. Roy E. Davis, el que lo ordenó en la Iglesia Bautista Misionera, pues él fue el orador principal para la Convención Bautista en el Sur. Dijo, él fue quien me envió aquí para que usted orara. So I've been prayed for since I was a little boy. But I always believed that God would heal me because I took the right stand in the time of prohibition. When liquor was going to be brought in, I was called one of the dry bones. Dijo, se ha orado por mí desde que era un niño, pero siempre creí que Dios me sanaría porque yo tomé mi posición correctamente en el tiempo de la prohibición. Yo, cuando se iba a introducir el licor, yo fui uno de los llamados huesos secos. He said, I lost the president of the United States because of my stand. I said, that's a gallant thing, sir. I said, may the Lord bless you. Él dijo, perdí la presidencia de los Estados Unidos por mi posición. Yo dije, eso es algo muy valiente, señor. Dije, que el Señor lo bendiga. I said, all right, bring your first patient. You're the first person who's come up. When it did, something happened to the lady and it told her about it. And I turned to look again and I seen that old congressman with a pinstripe suit on, a red necktie, going down, bowing himself like this to the people, just walking right across the people. Dije, muy bien, traigan aquí el primer paciente, la primera persona a pasar. Cuando lo hice, algo le había acontecido a la señora, y eso le dijo al respecto. Y volví a mirar de nuevo, y vi a ese congresista anciano en un traje de rayas, con una corbata roja, yendo, inclinándose de esta manera, hacia la gente, sencillamente caminando entre la gente. I said, Congressman, Jesus Christ has honored you. You're 86 years old now. But God has honored you. Look like when he's going to heal you, he healed you when he's a boy and your bones is all brittle and all, flexible and so forth. I said, look like it healed you then, but he's healed you now. Yo dije, congresista, Jesucristo lo ha honrado. Usted tiene ahora 86 años. Sin embargo, Dios lo ha honrado. Al parecer, si él lo fuera a sanar, lo hubiera sanado cuando usted era un muchacho y sus huesos están todos frágiles o todos, usted sabe, flexibles y todo eso. Dije, pareciera como que él lo hubiera sanado en ese entonces, pero él lo ha sanado ahora. He said, do you mean I'm healed now? I said, thus saith the Lord. I said, if you got a pinstripe suit, he said, he's wearing a dark suit with a red tie. And I said, you got a pinstripe suit? He said, yes, sir, just bought one the other day. I said, rise up. Jesus Christ makes you whole. Él dijo, ¿quiere decir que ahora estoy sano? Yo dije, así dice el Señor.
Dije, ¿tiene usted un traje de rayas? Él tenía puesto un traje oscuro con una corbata roja. Y yo dije, ¿tiene usted un traje de rayas? Dijo, sí, señor, compré uno apenas el otro día. Dije, levántese, Jesucristo lo sana. And how many know his testimony stood on the Billy Graham's meeting on the White House steps and saying, leaning on the everlasting arm, never went to crutches or wheelchairs again as long as he lived. Amen. ¿Y cuántos lo saben? Su testimonio. Se paró en la reunión de Billy Graham en las escaleras de la Casa Blanca y cantó Dulce Comunión. Nunca jamás utilizó muletas ni silla de rueda mientras vivió. Jack Moore and I was yonder in Old Mexico that night where I had to be let down over the wall. A little woman there, a little Mexican Catholic. The night before that, laid hands on an old blind man. He got his sight. Jack Moore y yo estábamos allá en México. Esa noche donde tuve que ser bajado por la pared. Había una mujercita allí, una pequeña mexicana católica. Y la noche anterior puse las manos sobre un anciano ciego y él recibió la vista. This little woman, he said, Billy, come to me. He said, Daddy, I call the man mañana. Mañana means tomorrow. He was so slow. He was giving out the prayer cards and Billy went with him to see he didn't sell one. Y esta mujercita, me dijeron, Billy vino a mí, dijo, papá, yo llamaba al hombre mañana. Mañana significaba el otro día por lo lento que era. Él estaba repartiendo las tarjetas de oración y Billy fue con él para ver que no vendiera ninguna. So he said, he gave out all the prayer cards and said, this woman's got a baby that died this morning. It's nearly 10 o'clock at night. Outside in that bull ring there and the rain just pouring down. Some guy with a big open field light. Dijo entonces que había repartido todas las tarjetas de oración y dijo, una mujer tiene un bebé que murió esta mañana. Eran casi las 10 de la noche, estaba afuera, allí en esa plaza de toros y la lluvia caía fuerte, era alguna clase de campo abierto. Y él dijo, ellos me entraron y me bajaron por una escalera. El hermano Jack Moore y ellos están ahora aquí. Él estaba en la plataforma. Said, I've got 300 ushers standing there, can't hold that woman. Said she'd climb up over their shoulders, run between their legs. And I told her she couldn't get up here because she didn't have a prayer card and we ain't got no more prayer cards. Dijo, tengo 300 ujieres parados allí y no pueden detener a esa mujer. Dijo, ella se les pasa sobre los hombros, les corre entre las piernas. Y yo le dije que no podía subir aquí porque no tenía una tarjeta de oración y a nosotros no nos quedan más tarjetas de oración. She care about that. She won't have hands, they don't have baby. She's seen a Catholic man have been blind for 20 or 30 years receive his sight by being prayed for. A ella no le importaba eso. Ella quería que se impusieran manos sobre ese bebé. Ella había visto a un hombre católico que llevaba ciego 20 o 30 años recibir la vista al orar por él. She, and the rack of old garments, you think this is something? Oh, three times this platform stacked that high, just as far as you can see it, old shawls and hats. How they ever know who it belonged to, I don't know. But they believe. Amen. Simple child faith. Hallelujah. Ella y el arrume de ropa vieja. ¿Piensan ustedes que esto aquí es algo? Oh, era tres veces esta plataforma, un arrume así de alto hasta donde uno podía ver, solo de chales viejos y sombreros. ¿Cómo supieron a quiénes pertenecían? Yo no sé. Pero ellos creyeron. Simple fe de niños. So I said, well, I said to Brother Jack. He and I have parted hair the same, you know. So I said, Brother Jack, she wouldn't know the difference between you and I. You go down there and pray for the baby. And he said, all right, Brother Bram, he started down. Entonces dije, bueno, le dije al hermano Jack, él y yo nos peinamos el cabello igual, ustedes saben. Entonces le dije, hermano Jack, ella no va a distinguir entre usted y yo. Vaya ya y ore usted por el bebé. Y él dijo, muy bien, hermano Brannan. Él salió para allá. Jack's sitting right there. So I started to preach like this, and I look, and I seen a little Mexican baby, a little black-faced baby, standing here in front of me, just smiling, his little gums, didn't have any teeth. I said, wait a minute, bring the baby here. Ahora, Jack está sentado allí mismo. Así que íbamos, él salió, empecé a predicar de esta manera, y miré. Y vi a un bebecito mexicano, un bebé de rostro moreno, aquí frente a mí, sonriente. Sus pequeñas encías, él no tenía dientes. Le dije, espera un momento. Traigan aquí al bebé. I said, Lord God, I don't know if she run up have a crucifix in her hand, or padre, means father. I said, stand up now. Dije, Señor Dios, yo no sé. Ella subió corriendo y tenía un crucifijo en la mano, gritando, padre, que significa padre. Le dije, levántese. She had a little blue-looking blanket and a little baby stiff, dead, laying on it, soaking wet, her hair all down, pretty little lady, probably her first baby in her 20s, you know, she is holding down like this.
Ella tenía una mantita como azul y allí un bebecito tieso, muerto. Estaba empapada, todo su cabello le colgaba. Una mujercita bonita. Probablemente era su primer bebé. Estaba en sus veintes, ustedes saben, y ella lo tenía cargado así. I said, I'll pray for the baby. I laid my hands, don't interpret the prayer. I said, Lord God, I only seen the vision, I don't know. And about that time it let out a kick and began screaming and crying. Like that. Y yo dije, oraré por el bebé. Le puse las manos. Ellos no interpretan la oración. Dije, Señor Dios, solo he visto la visión, yo no sé. Y para ese momento soltó una patada y comenzó a gritar y a llorar de esa manera. I said, Brother Espinosa, to the chairman of the meeting, I said, don't you just take that woman's testimony, you send a witness to that, to the doctor. Dije, hermano Espinosa, al presidente de la reunión, le dije, no solamente acepte el testimonio de esa mujer, envíe un testigo a donde el médico. The doctor signed a witness which appears in a man's voice of healing. The baby died with double pneumonia that morning at 9 o'clock in his office, pronounced dead. No respiration, has been laying in the rain all day dead, and was healed and is alive today, as far as I know, living to the kingdom of God. El médico firmó el testimonio que aparece en la voz de la sanidad de los hombres. El bebé murió de una doble neumonía esa mañana a las 9 en su oficina. Fue pronunciado muerto, no tenía respiración. Había estado bajo la lluvia todo el día, muerto. Y fue sanado. Y está con vida hoy, hasta donde yo sé, viviendo para el reino de Dios. Tengo muchas cosas de África, donde vi a 30,000 paganos entregar sus vidas a Jesucristo. Dios cumple su palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, siendo yo su testigo. You are, your mind is the jury, and your action is your judge. Now, bow your heads just a moment. Ustedes, la mente suya es el jurado, y su acción es su juez. Ahora, inclinen sus rostros por un momento. Lord Jesus, the trial hasn't started. How many more could we call up here on the platform? You said that if they lay hands on the sick, they shall recover. You said the works that I do, shall you also. Señor Jesús, el juicio no ha comenzado. ¿Cuántos más pudiéramos llamar aquí a la plataforma? Tú dijiste, si ponen las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Tú dijiste, las obras que yo hago, vosotros también las haréis. The woman touched your garment. You turned and told her what had happened. And you keep all your words. There's none of them wrong. The wrong is in the unbeliever, Lord. La mujer tocó tu manto. Volteaste y le dijiste lo que había acontecido. Y tú cumples todas tus palabras. Ninguna se equivoca. El error está en el incrédulo, Señor. Mr. Unbeliever, he's the one that contaminates the person. Mr. Skeptic. And that impatient one that can't wait upon the Lord and yet calling himself the seed of Abraham. Oh, Holy Spirit, the defense witness, you know who has faith and who don't. El Señor incrédulo. Él es el que contamina la persona. El Señor escéptico y aquel impaciente que no puede esperar en el Señor y aún llamándose la simiente de Abraham. Oh, Espíritu Santo, el testigo defensor, tú sabes quién tiene fe y quién no. God, I pray that you'll move back every unbelief this afternoon. And may the great judge of all the earth come forward now. The one who wrote the word. He is the word. May he come forward. Pero Dios, pido que despejes toda incredulidad en esta tarde. Y ahora que pase el gran juez de toda la tierra, el que escribió la palabra, Él es la palabra. Que Él pase adelante. As these people pass through here, to be healed this afternoon, may each one of them make up their mind now. They're on trial. I'm laying it right in their laps, Lord. Their mind is their jury. And the way they act from here on when they pass through this line, I'll prove what they think about the Word of God. Y mientras estas personas pasan por aquí para ser sanadas en esta tarde, que cada una de ellas tome ahora su decisión. Ellos están en juicio. Se los estoy dejando a ellos, Señor. Sus mentes son el jurado. Y la manera como se comporten de ahora en adelante, cuando pasen por esta línea, probará lo que ellos piensan de la palabra de Dios. So grant, Lord, this last message that you preached
to your disciples when you commissioned them, the last words that fell from your sacred lips, if they lay hands on the sick, they shall recover. That is, believers. Entonces concede, Señor, que este último mensaje que les predicaste a tus discípulos cuando los comisionaste, las últimas palabras que salieron de tus labios sagrados, si sobre los enfermos ponen las manos, sanarán. Esos son los creyentes. Last things you said. The first commission you ever commissioned man to do. Matthew 10 was heal the sick, cast out devils. Freely as you receive, freely give. The last commission, go into all the world, cast out devils, lay hands on the sick, they shall recover. Es de las últimas cosas que tú dijiste. La primera comisión que le comisionaste al hombre para hacer, Mateo 10, fue sanad enfermos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. La última comisión, id por todo el mundo, echad fuera demonios, poned las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Lord, may the people realize that faith anchors like it did to all these witnesses. They believe it, no matter, don't have to happen now, but what you said, you bring it to pass. Señor, que la gente se dé cuenta que esa fe ancla como hizo con todos estos testigos. Ellos lo creen, no importa, no tiene que suceder ahora, pero lo que has dicho lo traes a cumplimiento. You said if you don't doubt in your heart, by and by it shall come to pass. The seed has to grow. May the people see it and understand, for we ask it in Jesus' name. Amen. Tú has dicho, si no dudas en el corazón, poco a poco eso se cumplirá. La semilla tiene que crecer. Que la gente vea eso y entienda, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Are you a believer? Amen. Now, he keeps all of his words. You believe that? A real reverend, everybody, just a moment before we call the prayer line. We want order. ¿Son ustedes creyentes? Ahora, él cumple todas sus palabras. ¿Lo creen ustedes? Ahora, todos en mucha reverencia por un momento antes de llamar la línea de oración. Queremos orden. Now remember, have you made up your mind? Have you come to a verdict, jury? Raise your hands if you've come to a verdict. Is God justified or not justified? Is his word, is he the same yesterday and forever, or is he not? Ahora recuerden, ¿se han decidido? ¿Habrán llegado ustedes a un veredicto jurado? Levanten la mano si han alcanzado un veredicto. ¿Estará Dios justificado o no? ¿Estará su palabra, será él el mismo ayer, hoy y por los siglos, o no lo será? Now, if you raise your hand, pass through this line, then the way you act from here out, do you act like Abraham or Mr. Unbeliever, Mr. Skeptic, Mr. Impatient? Discard them. Believe Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Ahora, si ustedes levantan la mano, pasan por esta línea, entonces la manera en que ustedes actúen de aquí en adelante, actuarán ustedes como Abraham o el Señor Incrédulo. ¿Ven? El Señor Escéptico, el Señor Impaciente. Descártenlos. Créanle a Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. I'm a stranger to you, but now to let you know that he still is here, and if you just accept his word in your heart. Soy un desconocido para ustedes, pero ahora es para hacerles saber que la una está aquí, y ustedes tan solo acepten su palabra en el corazón. Now you might not be able to do this. We have one of them in one generation. There was one Moses, ever the rest of them didn't have to turn dust into fleas and so forth, and water into blood. There's one Moses, the rest of them just believe what he said. Ahora, tal vez ustedes no puedan hacer esto. Tenemos uno por generación, un Moisés. Ninguno de los otros tuvo que convertirse rin, polvo en pulgas, ni todo eso, ni agua en sangre. Hubo un Moisés. Los demás solo creyeron lo que él dijo. ¿Ven? There was a group up there wanting to make an organization out of it, Dathan and them, and God said, separate yourself from him in the world to them. And that was a type of this being the antitype. So the world gets them by and by. You see what happens to every one of them. Hubo un grupo allá que quiso hacer una organización de eso, Datán y los otros, y Dios dijo, sepárate de ellos, y el mundo los consumió a ellos. ¿Ven? Y eso solo era un tipo de esto siendo el antetipo. El mundo los consume vez tras vez. Ustedes ven lo que les sucede a cada uno. But thou canst
believe, all things are possible. You believe that? Yes. Sure, all things are possible if they believe. All right, you pray. You put your faith in Almighty God. Si podéis creer, todas las cosas son posibles. ¿Creen ustedes eso? Seguro, todas las cosas son posibles, si ellos creen. Muy bien, ustedes oren. Pongan su fe en el Dios Todopoderoso. There was a question here that I wanted to say here. Yes. When your neighbors see you, and the people that sees you come through this line this afternoon, when they see you coming through this line, they will know what your verdict is after you hear the way you act and the way you testify. Había una cuestión que yo quería mencionar aquí. Sí. Cuando sus vecinos los ven y la gente que los ve pasar a ustedes por esta línea en esta tarde, cuando los vean pasar por esta línea, ellos sabrán cuál es su veredicto después de esto, por la manera en que ustedes actúan y la manera en que testifican. If the next time you run to your pastor, oh, I didn't get it, I want to try it again. See, you're digging up the seed. It will never come to pass. See? Si la próxima vez usted corre a su pastor, oh, yo no lo recibí, yo quiero intentar otra vez. ¿Lo ve? Usted está desenterrando la semilla. Eso nunca acontecerá. ¿Ven? Don't dig up your seed. Commit it and leave it there. Forget about it. That's up to God. In your heart, if you can believe it, it'll happen. No desentierre su semilla. Encomiéndela y déjela allí. Olvídela. Eso le queda a Dios. En su corazón, si usted lo puede creer, eso sucederá. Do you believe that, sir, sitting right there, that gray-looking suit on, sitting right back there looking at me? You believe that? Then your nervousness left you. ¿Cree eso, señor, sentado allí con ese traje gris? ¿Sentado allá atrás, mirándome? ¿Cree usted eso? Entonces su nerviosismo lo ha dejado. I've never seen the man in my life. Were we strangers one another, sir? That's right. That's what you're suffering with. Yo nunca he visto al hombre en mi vida. Somos desconocidos el uno al otro, señor. Eso es correcto. Eso es lo que usted está sufriendo. That you might know, me being a servant of God, the woman sat next to you is suffering with stomach trouble. That's right. You believe it? Raise up your hands if you believe you're healed. Just have faith. Para que usted lo sepa, siendo yo un siervo de Dios, la mujer sentada al lado suyo está sufriendo con problema estomacal. Eso es correcto. ¿Lo cree? Levante la mano de que cree que usted ha sanado. Solo tenga fe. Woman sitting next to her's got heart trouble. You believe that? God will heal you? All right, sir. If you believe it, you can have it. One sitting next to her has female trouble. You believe it, God will heal you? La mujer sentada al lado de ella tiene problema cardíaco. ¿Cree eso, que Dios la sanará? Muy bien, señor, si lo cree, usted puede recibirlo. La que está sentada al lado de ella tiene problema femenino. ¿Cree que Dios la sanará? The woman sitting next to that, the heavy set lady, she's got diabetes. You believe God will heal you? The woman sitting up there's got something wrong with her. She's got female trouble sitting right up there on the end of the road. La mujer sentada allí al lado, la señora corpulenta, ella tiene diabetes. ¿Cree que Dios la sanará? La mujer sentada allá arriba sufre de algo. Ella tiene problema femenino. Sentada allá arriba al final de esa fila. I believe that's her daughter sitting right back from her there. Has got some kind of a head trouble. Was caused by an accident. Is that right? Raise up your hands in the balcony. Creo que esa es su hija sentada allí detrás de ella, que tiene alguna clase de problema en la cabeza. Fue causado por un accidente. ¿Es cierto eso? Levanten la mano en el balcón. What is he? I'm his witness and he's alive. He's the same yesterday, today, and forever. He keeps all his words and works that I do show you. ¿Qué es él? Soy testigo suyo de que él está vivo aquí esta tarde. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él cumple todas sus palabras. Las obras que yo hago, vosotros haréis. What the damn people up the balcony? Somebody else believe for a minute. Now you'll be watching some unbelievers. Mighty bearish. How many see the done? Yeah. The only does yet let the weak grow together. ¿Qué hicieron esas personas en el balcón? ¿Alguien más que crea? Esperemos un momento. Ahora, ¿quieren que les señale a algunos incrédulos?
les podría avergonzar. ¿Cuántos han visto que se haga? Solo es que hay que dejar al trigo y a las cizañas crecer juntos. All the people in this room here just got trash hearts. Wait for the whole city to send it. How many believe the pastors are here today? It's on trial also, and you believe that Mark 16 is true. Raise your hand. All believing pastors, come here. Todas las personas aquí en esta fila que tienen tarjetas de oración, formen una... Esperen, quedémonos quietos un momento. ¿Cuántos pastores creyentes hay aquí en esta tarde? Que también están en juicio y ustedes creen que Marcos 16 es verdad. Levanten la mano. Todos los pastores creyentes pasen acá. If I leave here and you see what's going to take place this afternoon and these people being healed, then someone say, see, usually the evangelist is a little different ministry of going, he leaves the pastor flat before the congregation. Si yo me voy de aquí y ustedes presencian lo que se llevará a cabo en esta tarde y a estas personas siendo sanas, algunos después dirán, noten, por lo general un evangelista con un ministerio un poco diferente viene y él deja al pastor desairado ante la congregación. La congregación dice, oh, si el hermano Roberts vuelve, o el hermano Osborne, o el hermano fulano de tal, o el hermano Brannan, alguien. Oh, él, su pastor tiene el mismo derecho a esto que yo o que cualquier otro. ¿Ven? Su pastor es un hombre enviado de Dios, como cualquier otro evangelista. Now I want the real God-fearing, believing pastors to come here and stand with me. Walk up here. Form yourself a double line. Y quiero a los verdaderos pastores creyentes, temerosos de Dios, que pasen aquí y se paren conmigo un momento. Pasen acá por un momento. Formen aquí mismo dos líneas. Me refiero a hombres que en verdad creen ahora. Que no pasen incrédulos. Ustedes les serán impedimento a los enfermos. If you judge this scripture right, and today while God has appeared to us here and showed that he is on trial, and we have believed him and know that he tells the truth and is right. You believe it? Or if you believe it? Glory to God. Amen. Si ustedes juzgan esta escritura correctamente, y hoy cuando Dios se nos ha aparecido aquí y ha mostrado que él está en juicio, y nosotros habiéndole creído y sabemos que él dice la verdad y está correcto, ¿lo creen ustedes? Seguro, si ustedes lo creen. Amén. ¿Cree usted que ese nerviosismo lo dejó, Señor? ¿Sentado allá a la orilla? ¿Cree que él le dará la sanidad? Muy bien. ¿Y su problema del estómago al lado de él? ¿Cree usted que Dios sanará el problema del estómago y le dará la sanidad? Si lo cree, también usted puede recibirlo. ¿Es esto todos los believing pastors there is in here today? All right, that's enough. ¿Son estos los únicos pastores creyentes aquí hoy? Muy bien, son suficientes. Con uno es suficiente. Let all the people that got prayer cards and believe Mark 16. Now remember, won't you come in if you don't believe it? See, don't come up here and have hypocrisy. See, that's worse than ever. If you don't believe it, just say, no, I don't believe it. Go on with Mr. Unbeliever, Mr. Skeptic, or somebody else. Todas las personas que tienen tarjetas de oración, que creen Marcos 16. Ahora recuerden, no pasen si no lo creen, ¿ven? No pasen acá con hipocresía. ¿Ven? Eso es peor que todo. Si usted no lo cree, diga, no, yo no creo eso. Siga con el señor incrédulo, el señor escéptico o algún otro. But if you're a genuine seed of Abraham and you want to take your stand, your verdict has been met. And you want to show the world that your verdict is met, that you believe that every word Jesus Christ said is the same, and the witness has proved it to you, that he is the same yesterday and forever. Pero solo hágalo si usted es simiente genuina de Abraham y quiere fijar su posición. Ha alcanzado usted su veredicto y quiere mostrarle al mundo que usted ha alcanzado su veredicto.
de que usted cree que toda palabra que Jesucristo dijo sigue igual, y los testigos se lo han comprobado en esta tarde, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aquellos aquí con tarjetas de oración, vengan y párense aquí mismo. Ahora solo párense allí, por favor. Ahora formen una línea. Entonces, todos los que están en esta sección aquí, que tienen tarjetas de oración, den la vuelta por atrás y entren en la línea allí mismo detrás de ellos, por este lado. Ahora que todos los que están en esta otra sección por acá, den la vuelta y regresen hasta la pared, hacia allá, y entren detrás de esta línea aquí a medida que pasan. You've done been reached, go towards the wall and form a line coming right in behind here. Todos los que están en el balcón, sigan aquí detrás de esta. Todos ustedes con tarjetas de oración por los que se orará y que ya se decidieron, llegaron a su veredicto, lo han determinado, vayan hacia la pared y formen una línea viniendo aquí detrás. Now, what does the Bible say? Let me read it again. A strange thing, it fell open to the place. I believe the Lord wants us to read that again, see? Ahora, ¿qué dice la Biblia? Permítame, lo leo de nuevo. Qué extraño, se abrió justamente en el lugar. Yo creo que el Señor quiere que lo leamos de nuevo, ¿ven? Afterwards, he appeared unto the 11. He did us the same way this afternoon. He's here. How many believes that Christ and the Holy Ghost, if the Spirit of Christ is the Holy Ghost? Of course it is. Después, Él les apareció a los 11. Él ha hecho igual con nosotros en esta tarde. Él está aquí. ¿Cuántos creen que Cristo y el Espíritu Santo, que el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo? Por supuesto lo es. There's no three or four gods, there's only one God. There's three attributes of God, Father, Son, and Holy Ghost, but they're not three gods, that's heathen. There's only one God, and that's attributes. No hay tres ni cuatro dioses, solo hay un Dios. Son tres atributos de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ellos no son tres dioses. Eso es pagano. Vean, solo hay un Dios, y esos son atributos. God the Father was in the wilderness as a pillar of fire. All right, God the Father created the body which was God the Son and lived in the Son. See? Dios el Padre estaba en el desierto, como una columna de fuego. Muy bien. Dios el Hijo, Dios el Padre creó el cuerpo que fue Dios el Hijo y vivió en el Hijo. ¿Ven? God was in Christ reconciling the world to himself. You believe that? If you're a Christian, you believe it. Dios estaba en Cristo, reconciliando para consigo al mundo. ¿Creen ustedes eso? Si es cristiano, usted lo cree. And then a little while in the world seeth thee no more. And now look, Jesus said, I came from God and I returned to God. At his death, burial, resurrection, he ascended up. Y entonces, un poco y el mundo no me verá más. Y ahora miren, Jesús dijo, yo vine de Dios y yo vuelvo a Dios. Después de su muerte, sepultura, resurrección, él subió a lo alto. And when Saul of Tarsus was on his road down to Damascus, a big light, pillar of fire, he struck before him. Is that right? Amen. What did he do? He struck him blind. Y cuando Saulo de Tarso iba de camino a Damasco, una gran luz, de nuevo la columna de fuego, impactó allí delante de él. ¿Es correcto eso? ¿Eso qué hizo? Lo hirió con ceguera. And when he raised up, he said, now remember, he's a Hebrew. He knew what that was, or he would have said, Lord. Lord, who are you? He knew that his people followed that light, that pillar of fire, brought him out of Egypt. Y cuando se levantó, él dijo, ahora recuerden, él era un hebreo. Él sabía lo que era eso. O no hubiera dicho, Señor, Señor, ¿quién eres? Él sabía que su pueblo había seguido esa luz, esa columna de fuego.
Ella los sacó de Egipto. Lord, who are you that I persecute? He said, I'm Jesus. Yeah. Hard for you to kick against the pricks. It was him that come in as a pillar of fire that night and turned Peter out of jail. Señor, ¿quién eres a quien yo persigo? Él dijo, yo soy Jesús. Sí, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fue él que entró como una columna de fuego esa noche y sacó a Pedro de la cárcel. And now look, if that same spirit returns, won't it have the same attributes that it had here? If it's alive, well, what is this pillar of fire that... Y ahora miren, si ese mismo espíritu vuelve, ¿no tendrá los mismos atributos que tuvo allí, si es la luz? Pues, ¿qué es esta columna de fuego que... Now, if I never see you man again and you people, my testimony's proven true. The Bible testifies of it. Scientific world testifies of it. That George J. Lacey said, I often said it was psychology myself, Mr. Branham, but said I've had it under ultra ray and every kind of an infant ray and everything that I could find. The light struck the lens and this lens won't take psychology. Amen. Ahora, si nunca los vuelvo a ver, hombres y a ustedes personas, mi testimonio ha probado ser veraz. La Biblia testifica de eso. El mundo científico testifica de ello. George J. Lacey dijo, muchas veces yo mismo dije que eso era psicología, señor Branham, pero dijo, he sometido eso bajo ultrarrayo y toda clase de infrarrayo y de todo lo que puedo encontrar. La luz dio en el lente y este lente no capta psicología. So if I live or not, it's true anyhow. The church knows it true. Science knows it true. Now what about you? Remember, it's not me, it's him. It's not me, I'm nobody, but just one of you all. It's him, he has to get somebody. Nobody's worthy of it, but somebody has to do it. Entonces, que viva o muera yo, de todas maneras es verdad. La iglesia sabe que es verdad. La ciencia sabe que es verdad. Ahora, ¿qué de ustedes? Recuerden, no soy yo, es él. No soy yo, no soy más que uno entre ustedes. Es él, él tiene que tomar a alguien. Nadie es digno de eso, pero alguien tiene que hacerlo. Remember, it's not an easy job, but it's a glorious job. To know that your Lord is here and you can tell your brethren the truth. But it's hard when they won't believe it. But that, we all have to confront that. Remember now. Recuerden, no es una labor fácil, pero es una labor gloriosa saber que su Señor está aquí y que uno le puede decir a sus hermanos la verdad. Pero es difícil cuando ellos no lo creen. Pero eso, todos tenemos eso que afrontar. Ahora recuérdenlo. Now you audience, are you all about lined up now? It looks like they are. Now if you summon the balcony, follow right in behind this line here. Ahora ustedes, audiencia, ¿estarán ya todos en línea? Parece que lo están. Ahora, si hay algunos en el balcón, entren aquí mismo detrás de esta línea. Now remember, these are your pastors, man of God, who believe God. Are you believers? You stood here to make a testimony that you believe this Mark 16 is true. All right. Ahora recuerden, estos son sus pastores y demás, hombres de Dios que le creen a Dios. ¿Son ustedes creyentes? Ustedes se pararon aquí y dieron testimonio de que creen que Marcos 16 es verdad. Muy bien. Now the Bible said, the prayer of faith shall save the sick, God shall raise them up. If they lay hands on the sick, they shall recover. Now we're going to pray for you now while you're standing reverently, quietly. Ahora la Biblia dijo, la oración de fe salvará al enfermo. Dios los levantará. Si sobre los enfermos ponen las manos, ellos sanarán. Ahora nosotros vamos a orar por ustedes en este momento, mientras están de pie en reverencia, en silencio. And then, when you pass through here, just like you was coming, you'd confess that you believe Jesus Christ to be the Son of God. And then you go to the pool to be baptized, or the creek, river, or wherever it's at. And when you're baptized, that's all the preacher can do. Y luego, cuando ustedes pasen por aquí, es como si vinieran. Ustedes han confesado que le creen a Jesucristo ser el Hijo de Dios. Y luego ustedes van al baptisterio para ser bautizados, o al arroyo, el río, a donde sea. Y cuando son bautizados, eso es todo lo que el predicador puede hacer. Preach the word, you believe it, you're baptized for the remission of your sins, rise up, a new life. Then the way you act from there on proves whether you really accepted Christ or not.
predica la palabra. Ustedes la creen. Ustedes son bautizados para la remisión de sus pecados. Se levantan con una vida nueva. Luego, la manera en que usted se comporte de allí en adelante prueba si en realidad usted aceptó a Cristo o no. Now, if you believe in divine healing and have accepted Him now as your healer, we're standing here to lay hands on the sick. The way you act from the end of that line on the rest of your life will be the judge no matter what you say. See what I mean? Ahora, si usted cree en sanidad divina y lo ha aceptado a Él ahora como su sanador, nosotros estamos parados aquí para poner las manos sobre los enfermos. La manera en que usted se comporte después de concluir esa línea durante el resto de su vida será el juez. No importa lo que usted diga. ¿Ven lo que quiero decir? And you're just as sure to get well as you are to remain a Christian. How long are you a Christian after that? As long as you believe. And you're healed as long as you believe. Y a usted le es tan cierto sanar como le es permanecer siendo cristiano. ¿Por cuánto tiempo es usted cristiano después de eso? Mientras usted crea. Y usted es sano por el tiempo que crea. Notice, these signs shall follow them that believe. In my name they shall cast out devils, they shall speak with new tongues, they shall take up serpents, if they drink a deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay their hands upon the sick, and they shall recover. Noten, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. In the face of this, my mind reached the verdict about 35 years ago. He's the same yesterday, today, and forever. Amen. By believing Him, He's identified Himself here this afternoon, infallible proof, a miracle. Anything that's unexplainable is a miracle. The show He does every time. En luz de esto, mi mente llegó al veredicto hace como 35 años. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por creerle, Él se ha identificado aquí esta tarde. Prueba infalible, un milagro. Cualquier cosa que es inexplicable es un milagro. Para mostrar, Él lo hace cada vez. You say, why don't you just, did you know one woman touched His garment and He said, I got weak? How many knows that? Virtue is gone from me. Now, He was the Son of God. How about me, a sinner saved by grace? But He promised it would do it. It's His promise. You don't have to do it. But He promised He'd do it. Ustedes dicen, ¿usted por qué no sabían que una mujer tocó su manto y Él dijo, me he debilitado? ¿Cuántos saben eso? Virtud ha salido de mí. Ahora, Él era el Hijo de Dios. ¿Qué de mí un pecador salvo por gracia? ¿Ven? Pero Él prometió que lo haría. Es promesa suya. Él no tiene que hacerlo, pero prometió que lo haría. Now, do you believe it all in the line? Believe your mind has reached that verdict. Now, it's going to be in your lap now. Your mind has reached that verdict that you believe that Jesus Christ spoke these words. If you do, you in a prayer line, raise your hand. Ahora, ¿lo creen ustedes? ¿Todos en la línea creen? ¿Habrán alcanzado en su mente ese veredicto? Pues eso quedará ahora ante ustedes. Sus mentes han alcanzado ese veredicto de que ustedes creen que Jesucristo habló estas palabras. Si lo creen, ustedes en la línea de oración levanten la mano. All in the prayer line accepts your healing upon the basis of this, that you believe your pastors and all of us, that we are serving the true living God, and that witness that you've seen of Him this afternoon identifies Him. Here with us, the one that made the word the same yesterday and forever. If you do, raise up your hands. Todos en la línea de oración, acepten su sanidad en base a esto. Que ustedes les creen a sus pastores y a todos nosotros, de que le estamos sirviendo al verdadero Dios vivo. Y ese testimonio que ustedes han visto de Él en esta tarde, lo identifica Él aquí con nosotros. Aquel que hizo la palabra, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si lo creen, levanten la mano. It's got to happen. Amen. It's just got to happen. I don't care who you are. If you'll stay with that, it's got to happen. Eso tiene que suceder. Sencillamente tiene que suceder. A mí no me interesa quién sea usted. Si permanece con eso, tiene que suceder. Igual como vinieron las lluvias.
igual como Moisés lo sacó de Egipto, igual que la Virgen dio a luz un hijo sin un padre terrenal, será igual si ustedes no lo dudan. Roy, come here now and take this. Saying only believe. Just a minute till we pray. Ministers, let's bow our heads. Congregation everywhere. Roy, ven ahora aquí y toma esto. Canta solo creed. Esperen un momento hasta que oremos. Ministros, inclinemos nuestros rostros. La congregación, por todas partes. Our Heavenly Father, the strain of this moment. We are wondering, Lord, just how many really believes. The seed has been sown. The word has been read. Christ, the Holy Ghost, has appeared before us and showed that that light that was in this light, and he was the light of the world, he's the light now. Nuestro Padre Celestial, la tensión de este momento. Nos estamos preguntando, Señor, ¿cuántos realmente creen? La semilla ha sido sembrada, la palabra ha sido leída. Cristo, el Espíritu Santo, ha aparecido ante nosotros y mostró que esa vida que había en esta luz, y Él fue la luz del mundo, ahora Él es la luz. He's a great eternal light. And he has appeared before us this afternoon and done just what he said he would do in this generation. Él es la gran luz eterna y ha aparecido ante nosotros en esta tarde y ha hecho justamente lo que él dijo que haría en esta generación. The word's been thoroughly spoken. The word's been thoroughly identified. And the people now, if they just thoroughly believe it with all their heart, we're praying for them, Father. La palabra ha sido hablada plenamente. La palabra ha sido plenamente identificada. Y la gente ahora solo créanla, plenamente, de todo corazón. Nosotros estamos orando por ellos, Padre. Take all unbelief. May the man that would witness against you this afternoon, old man unbelief, skeptic and impatience, may he be cast from among us today. May he go into outer darkness. May he leave this building. Amen. That the great defense witness, the Holy Ghost, can quicken every word as they pass by. Granted. Quita toda incredulidad. Que el hombre que testificaría en contra tuya en esta tarde, el viejo incrédulo, escéptico e impaciente, que él sea echado hoy de entre nosotros. Que él vaya fuera a las tinieblas. Que él salga de este edificio. El gran testigo defensor, el Espíritu Santo, pueda vivificar toda palabra mientras ellos pasan. Concédelo. May they go from here. Their mind has already passed the verdict, and they're coming through, and now Holy Spirit quicken that word to them that the work is finished as soon as the last application has been done by laying hands on the sick. Grant it, Lord. I claim every one of their healing. Yes. In the name of Jesus Christ. Que ellos salgan de aquí, sus mentes ya han pasado el veredicto y ellos están pasando. Y ahora, Espíritu Santo, vivifícales esa palabra a ellos, de que la obra es terminada tan pronto la última aplicación sea hecha al poner las manos sobre los enfermos. Concédelo, Señor. Yo reclamo la sanidad de cada uno, en el nombre de Jesucristo. Now, next thing to be done is laying on of hands. It's like the ceremony for baptism, and you're buried within that, and you arise and walk away to the new life. Amen. Ahora, lo siguiente para hacer es imponer las manos, igual que la ceremonia para el bautismo, y entonces ustedes son sepultados con él y se levantan con una vida nueva. ¿Ven? You might not feel like it, but you believe it. Just keep staying with it. Finally, you find out you got a new life. That's the same way it is here. It's a seed that's sown. We're planting it now, laying hands upon it. Ustedes tal vez no lo sientan, pero lo creen. Solo sigan perseverantes en eso. Finalmente, después de un tiempo, se darán cuenta que tienen una vida nueva. Así mismo es aquí. Es una semilla que es sembrada. Estamos sembrándola ahora, imponiendo las manos. What are we doing this? Identifying ourselves. Like in the Old Testament, we laid hands upon their sacrifice to identify ourselves. By faith, we lay our hands upon Christ to identify ourselves with him. ¿Qué estamos haciendo en esto? Nos identificamos. Como en el Antiguo Testamento, ellos pusieron manos sobre su sacrificio para identificarse.
por fe nosotros ponemos nuestras manos sobre Cristo para identificarnos con Él. Today we lay our hands upon the sick to identify ourselves with this word. You believe now, and the Lord will make you well. Our brother Borders is going to be singing quietly in the organs, pianos, and so forth. Only believe. All things are possible. Only believe. Hoy, nosotros ponemos nuestra mano sobre los enfermos para identificarnos con esta palabra, ¿ven? Crean ahora y el Señor los sanará. Ahora el hermano Borders estará cantando suave, con el órgano, piano y demás. Solo creed. Todas las cosas son posibles. Solo creed. Just imagine how Jesus coming down from that mountain. There are the disciples that failed on an epileptic case after he gave them power to cast out devils just a few days before that. Y solo imaginen ahora a Jesús bajando de esa montaña. Los discípulos habían fallado allí en un caso de epilepsia, después de que Él les había dado poder para echar fuera diablos tan solo unos días antes. It wasn't that he didn't have power, but he said your unbelief was the reason. Yes. But when he came to Jesus, he knew it. He hit faith there. No era que ellos no tenían poder, sino que Él dijo, vuestra incredulidad fue la causa de eso. ¿Ven? Pero cuando vino a Jesús, sabía que Él había encontrado fe. I believe with all your heart. Now while we quietly sing, only believe, brother. Let's all sing it together now. Crean ahora con todo su corazón en este momento, mientras cantamos suavemente, solo creed. Hermano Borders. Todo es posible, solo creed. Now let's sing it like this, all that does. Ahora cantémoslo así, todos los que creen. Ahora creo yo. Let's raise your hands. ¿Creen? Levantemos las manos. Ahora creo yo. Oh God, in Jesus' name. Heal these, Lord, that these handkerchiefs represent for your glory. Grant it, Lord. Oh Dios, en el nombre de Jesús, sana esto, Señor, a los que estos pañuelos representan. Para tu gloria, concédelo, Señor. Creo yo. Ahora creo yo. Ahora creo yo. Todo es posible. Es ahora creo yo. You know what we have done? We have followed the commandments of Jesus Christ. Amen. Now, are you still with your verdict? I am healed. It's impossible for me not to get well because God made the promise. With my dying lips, the last thing on my lips, I believe I am healed. Do you believe it like that? I believe it. ¿Saben ustedes lo que hemos hecho? Hemos seguido los mandamientos de Jesucristo. Ahora, ¿siguen ustedes con su veredicto? ¿Yo estoy sano? Es imposible que yo no sane porque Dios hizo la promesa. Con mis labios agonizantes, lo último en mis labios, yo creo que estoy sano. ¿Lo creen ustedes de esa manera? Yo lo creo. God bless you, my brother and sister. Now let us stand up to our feet just a moment. I don't know when it will be. I hope right away. Dios le bendiga, mi hermano o hermana. Ahora pongámonos de pie por un momento. Yo no sé cuándo será. Espero que inmediatamente. Pero al venir Jesús, nos veremos a los pies de nuestro. Él está ahora entre nosotros, reunidos todos. Seremos un redil con nuestro buen pastor. Let's bow our heads while we hum it.
Oh God, let thy word be a lamp now. What we have seen and heard and read, may it guide us to your feet. May we ever remain there believing your word. Everything that you promised, bring it, Lord. Inclinemos nuestros rostros mientras lo tarareamos. Reunidos todos seremos. Oh Dios, que tu palabra ahora sea una lámpara, lo que hemos visto y oído y leído, pues que eso nos guíe a tus pies, que nosotros siempre permanezcamos allí, creyendo tu palabra, todo lo que prometiste. Concédelo, Señor. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Let us bow our heads now while our most lovely brother, Brother Johnson, takes the dismissing prayer. Inclinemos ahora nuestros rostros mientras nuestro apreciado hermano, el hermano Johnson, hace la oración de despedida. Dios lo bendiga, hermano Johnson.